Buenos días, en nombre de Dios, la patria y la comuna de Ollagüe, damos inicio a la sesión de Consejo Municipal, sesión número 19, con fecha 2 de julio del año 2024, con la presencia del concejal Jean Ramírez, concejala Julia Pizarro, concejal Dir Vicentelo, concejal Luis Cutipa, concejala Karen Salinas y el concejal Edwin Guaita. Buenos días. Vamos a pasar al primer punto que tiene que relación con la aprobación del acta de la sesión anterior, la cual fue enviada a los correos de cada uno de ustedes para que se puedan pronunciar si hay alguna observación para la modificación respectiva. Esto corresponde a la sesión número 18, que se llevó a cabo el día 25 de junio. Así que ahí les cedo la palabra a los concejales y concejalas por si tienen alguna observación. Bien, no habiendo ninguna observación, vamos a proceder al pronunciamiento para la aprobación del acta de la sesión número 18. Concejal Jean Ramírez. Aprueba, alcalde. Concejala Julia Pizarro. Aprueba. Concejal Dir Vicentelo. Aprueba, presidente. Concejal Luis Cutipa. Me tengo, no viene la sesión anterior. Gracias, concejal Luis. Concejala Karen Salinas. Aprueba, alcalde. Concejal Edwin Guaita. Aprueba, presidente. Con el voto a favor del presidente y la abstención del concejal Luis Cutipa, se aprueba la sesión número 18. ¿Acuerdo número? Acuerdo número 085, señor presidente, señores concejales. 085. Gracias, señor secretario. ¿Qué pasa? Pase nomás, Seremi. Pase nomás. Disculpe, la Seremi, estamos iniciando la sesión del Consejo. Me quedan dos puntitos que son relativamente cortos, pero y les cedo el paso a usted, ¿ya? Bien, continuamos. Le damos la bienvenida al equipo de la Subdere y al equipo también de la Seremi de Gobierno, junto a nuestra Seremi de Economía y a su equipo. Bien, pasamos al punto número 2, que tiene que ver con el informe del alcalde. La actividad principal fue la entrega de la del aporte económico que hacemos como municipio, tanto a los alumnos, alumnas que fueron becados, y también a nuestras organizaciones sociales. Por lo tanto, esa fue la actividad principal que sucedió durante la semana. Esta actividad se realizó en Calama, en el espacio del ferrocarril Antofagasta Bolivia, y contamos ahí con la presencia de dos animaciones, dos conjuntos de la zona. Por lo tanto, ahí cumplimos con esa actividad, participaron ahí el concejal Gianni y la concejala Julia, los concejales estaban en otras actividades, así que se llevó a cabo esa actividad el día viernes pasado. Eso es la cuenta pública más que todo del fin de semana. ¿Ya? Pasamos al punto número 3, que tiene que ver con el informe de compras. El informe lo tienen en su carpeta. Esto es de acuerdo a lo que establece la ley. Debemos dar a conocer al Consejo lo que se ha licitado en compra pública, privada y tratos directos. Este informe corresponde al periodo entre el 25 de junio al 2 de julio, y estamos dando cumplimiento al artículo 8, el inciso 7 de la ley 18.695. No tenemos licitaciones públicas durante ese periodo, tampoco licitaciones privadas. Y el único trato directo que tenemos es un servicio de alimentación para la odontóloga que nos está haciendo aquí los programas dentales, que el proveedor es la señora Nolvia Nina Huanca, por un monto de 572.390 pesos. Es lo único que se puede informar respecto a las compras públicas que hemos realizado durante el periodo indicado. La directora Magda iba a venir.
Francisca. ¿Le parece si levantamos los dos puntos para los Seremi? ¿Ah? Ah, pero salieron también, ya. Salieron, entonces no. Salieron, yo pensé que estaban acá. Esperémosla. A la Francisca, si puede llamar a la señora Magda, si es tan amable, concejala. Sí, con este nombre ahí, Matías. Toma asiento nomás, si hay asiento ahí. Así, ahí. Ah, ya. Ya, gracias, concejala. Bien, pasamos al punto número 4.1, que tiene que ver con la tabla ordinaria. Es netamente una carta que hace llegar la Fundación Integra para la subvención municipal del año 2024. Le voy a pedir a don Jorge si puede dar lectura a la carta. Si son tan amables. ¿Es tan amable? Muy bien, buenos días. Dice, estimado alcalde, junto con saludar cordialmente a través de la presente, adjunto documentación de postulación para el aporte de subvención municipal año 2024 a Fundación Integra. Para el periodo 2024, el aporte monetario solicitado es de 2.800.000 pesos. Se adjunta la siguiente documentación. Proyecto Presupuesto Comunal 2024. Cédula RUT electrónica de directora regional. Personería directora regional. Certificado de inscripción de personas jurídicas receptoras de fondos públicos. Certificado de directorio de personas jurídicas sin fines de lucro. Certificado de vigencia de personas jurídicas sin fines de lucro. Constancia de vigencia de cuenta corriente. Los documentos se envían en 3 ejemplares, original y 2 copias. Agradeciendo de antemano los aportes que la Municipalidad de Ollagüe nos otorga año a año en beneficio de los niños y niñas de su comuna, que nuestra fundación atiende, les saluda muy atentamente Alison Viveros Trincado, directora regional Integra Antofagasta. Integra. Eso es suyo. Sí, esta es la carta que llegó de Integra. Para una subvención para este año 2024 de 2.800.000. Nosotros contamos con este monto dentro del presupuesto, por lo tanto no habría ningún inconveniente para hacer el traspaso respectivo. Así que ahí les cedo la consulta a ustedes, concejal. Gracias, alcalde, por la palabra. Bueno, primero, se firma el convenio con Integra, ¿cierto? ¿Un convenio? Sí, primero se aprueba y de ahí se firma el convenio respectivo y de ahí se transfieren los recursos concejales. Sí. Ya, y con una consulta, Eva, ¿no debería venir especificado el por qué se pide el dinero? Considerando que se firma un convenio. No sé si voy yo la directora igual, que tiene más experiencia. No sale especificado el objeto, pero sí que se va a invertir, dice acá, en el jardín de la comuna. De acuerdo a lo que dio lectura el señor secretario. Pero no sale netamente en qué lo van a aportar, simplemente dice en beneficio de los niños y niñas de su comuna. Eso, concejal. Okay. Habría a lo mejor que especificar la firma del convenio en qué van a invertir, concejal. Pero el convenio tiene que ir especificado, imagino, ¿cierto? Sí, debe venir especificado en qué van a gastar la cantidad que ustedes le están otorgando. Por ejemplo, si están solicitando 4 millones de pesos, ellos deberían especificar, vamos a gastar en esto, porque ese es un itemizado que entiendo que debiera estar dentro del formato. No disculpe, si aquí está dentro del formato, si a usted se le juntó la carta solamente, sí. Disculpe, aquí sale el proyecto del presupuesto comunal de Ollagüe, indica mantención y reparación 1.500.000, equipamiento 150.000, equipamiento informático 350 y operacionales 800.000 pesos, lo que da un total de 2.800.000 pesos. Perfecto, no, que no. Eso es lo que da concejal aquí el de acuerdo al proyecto de la Integra. Sí, no nos llegó esa. No, se entregó solamente la carta solicitud concejal. Así que, ¿alguna otra consulta? Bien, entonces vamos a tomar el pronunciamiento para el aporte de 2.800.000 pesos para el año 2024 a la Fundación Integra. Concejala Karen. ¿El año pasado se rindió por parte de Integra? Sí, está todo ok, concejala. Sí, está todo ok. Entonces, para la otra, nos gustaría que se nos adjunte igual el tema de la revisión, porque si no aparece la revisión adjunta, no sabemos si se rindieron o no se rindieron los fondos. Ya, concejala. Ahí especifica que es una mantención. Sí. ¿Ya? Yo creo que igual ahí debería estar especificado qué tipo de
mantención, porque sabemos que el jardín necesita todo tipo de mantención. En el tema de invierno tenemos el tema de la sequía, el tema del agua, de la luz. Creo que tiene que estar especificado cuál va a ser el gasto para el tema de mantención. O ponerlo, no sé, mantención de grifería, mantenciones generales, ahí podría abarcar todo. Pero al ser una mantención se puede especificar cualquier tipo de mantención. Y hay mantenciones que tienen que cubrir parte íntegra, algo pasado que tuvieron el tema del gas, que esas mantenciones las tienen que cubrir directamente. Sí. Ya. Sí, pues yo estaba cuando tuvieron el problema con el gas y sucedió las clases del jardín porque había fuga de gas. Y yo creo que tuvieron que esperar que llegara un técnico para poder hacer las mantenciones. Y son mantenciones que están directamente involucradas con los recursos de ITER. Ahí le vamos a solicitar a la concejala en la firma del convenio que especifiquen un poco más detallado la inversión. Okay. Bien, ¿alguna otra consulta, duda? Bien, vamos a tomar entonces pronunciamiento para la subvención del año 2024 a la Fundación Integra por 2.800.000 pesos. Concejal Edín Guaita. Aprobo, presidente. Concejala Karen Salinas. Aprobo. Concejal Luis Cutipa. Aprobo, presidente. Concejal Dir Vicentelo. Aprobo, presidente. Concejala Julia Pizarro. Concejal Jan Ramírez. Aprueba, alcalde. Con el voto del presidente a favor, se aprueba la subvención año 2024 para la Fundación Integra. ¿Acuerdo número? Acuerdo número 086, señor presidente, señores concejales. 086. Gracias, señor secretario. Pasamos al punto 4.2, que tiene que ver con dos subvenciones que se revisaron por parte del área de desarrollo comunitario para dos organizaciones sociales. Ahí nos va a explicar la directora Magda cuáles son estas organizaciones. Hola, buenos días. Bueno, las subvenciones que se revisaron son la organización Baile Gitano Hijos de Amincha, Asociación San Antonio de Paduá, Mayordomo, y Baile Tobas de Amincha. ¿Ya? Esas son las subvenciones que se volvieron a revisar. Efectivamente, dentro de la ordenanza, en el artículo número 6, señala que excepcionalmente y por motivo justificado que valora el alcalde, la municipalidad podrá acoger tramitación presentada incluso fuera de plazo. ¿Ya? Y estas organizaciones presentaron fuera de plazo, excepcionalmente Baile Tobas de Amincha, que tuvo un problema en un error en términos de administrativo. Entonces, por esa razón, quisimos traer la noción acá al Consejo. Ya, esa organización directora cumple con todos los requisitos que establece la ordenanza, ¿no? Sí, cumple con todos los requisitos. Ya. ¿Y la otra organización cuál sería? San Antonio de Padua, sí, ¿no? Que también cumple con todos los requisitos. Y Asociación San Antonio de Padua y Baile Gitano Hijos de Amincha. Igual cumple con todos los requisitos. Cumplen todo. Entonces, como hay unas que se postularon el 1 de diciembre, y si vamos a plantearlo, creo que sería como más justo que fueran para las tres. Ya. Entonces, ahí, algo que se había comentado en la sesión anterior, si, ¿qué pasaba con esas organizaciones? Ahí la directora leyó el artículo en el cual estamos dando las facilidades para que puedan acceder a este beneficio las tres organizaciones que mencionaron. Concejala, ¿y hace una consulta, te parece, no? Sí. La organización de todas las nichas ya subsanó el tema de... Porque esa era la idea, que ellos subsanaran el tema de la documentación pendiente que tenían, o porque ellos tuvieron acto administrativo solamente por el tema del proyecto. Sí, justamente. Justamente. Lo subsanaron y lo que más nos dificulta era el tema del plazo, sí. Que de hecho se escuchó por el mismo planteamiento que ustedes dieron la vez pasada, de que no se fuera tan rígido en el tema de los plazos. Ellos tienen la documentación completa, al igual que las otras dos organizaciones, y como vamos a dar la facilidad para uno, creo que sería un tema de justicia darla para las tres. Bien. ¿Alguna otra consulta o duda? Si alguien tiene alguna relación con alguna institución, se debiera tener para no generar ahí un tema de vinculación, ¿ya? Bien, entonces vamos a tomar el pronunciamiento para entregar la subvención año 2024 a la organización Asociación San Antonio de Padua, Mayordomo de Yagüe. Concejal Jan Ramírez. Aprueba, alcalde. Concejala Julia Pizarro.
Concejal Dil Vicentelo. Concejal Luis Cutipa. Concejala Canel Salinas. La tengo, alcalde. Ya. Concejal Edwin Guaita. La tengo, presidente, soy socio. Ya. Con el voto, presidente, a favor y la abstención de la concejala Karen Salinas y el concejal Edwin Guaita, se aprueba la subvención para la organización Asociación San Antonio de Padua, mayordomo de Yagüe. ¿Acuerdo número? Acuerdo número 087, señor presidente, señores concejales. 087. Gracias, señor secretario. Vamos a tomar el pronunciamiento para la subvención a la organización Baile Gitano Hijo de Amincha. Concejal Edwin Guaita. Aprobo, presidente. Concejala Karen Salinas. Aprobo, alcalde. Concejal Luis Cutipa. Aprobo, presidente. Concejal Dil Vicentelo. Aprobo, presidente. Concejala Julia Pizarro. Aprobo, concejal Jan Ramírez. Aprobo, alcalde. Con el voto del alcalde a favor, se aprueba la subvención para la organización Baile Gitanos Hijo de Amincha. ¿Acuerdo número? Acuerdo número 088, señor presidente, señores concejales. 088. Gracias, señor secretario. Vamos a proceder a tomar el pronunciamiento para la subvención año 2024 para la organización Baile Tobas de Amincha. Concejal Jan Ramírez. Me abstengo, alcalde, soy bailarín. Concejala. Concejal Dil Vicentelo. Apruebo, presidente. Concejal Luis Cutipa. Apruebo, presidente. Concejala Karen Salinas. Apruebo, concejal Edwin Guaita. Me abstengo, presidente, tengo mi hija y nieto bailando. Con el voto a favor del presidente y la abstención del concejal Jan Ramírez y el concejal Edwin Guaita, se aprueba la subvención a la organización Baile Toba de Amincha. ¿Acuerdo número? Acuerdo número 089, señor presidente, señores concejales. 089. Muchas gracias, señores concejales, señoras concejalas. Directora, muchas gracias. Bien. Pasamos al punto 4.3. Tenemos la presentación de la Seremi de Gobierno. Seremi, su equipo, no sé ahí si nos acompaña, después viene ahí. Listo, Matías, y la si se pueden acomodar. Sí, ahí nos acomodamos todos. Y... Ah, pero acá, ¿quién está? Está... Baile Toba de Amincha. Pero acá, ¿no está ocupado? ¿Sí? Bien, en Antofagasta nos encontramos con la Seremi de Gobierno. Y ahí propusimos una visita acá a la comuna de Ollagüe, así que hoy se está cumpliendo este compromiso, igual que con Matías, la Seremi de Economía. Así que le cedo la palabra a Seremi para que nos explique un poquito, se presente aquí con el Consejo Municipal. Muchas gracias, alcalde. Ah, así no. No, si se escucha en las redes, no se escucha acá, pero se escucha. Ah, okay. Bueno, muchas gracias al Consejo por recibirnos. Efectivamente, como planteaba el alcalde, nosotros teníamos un compromiso de venir, por lo menos como cartera. Había pasado harto tiempo sin esta visita y en esta oportunidad quisimos asistir además como gobierno, ¿cierto?, con la Seremi de Economía que me acompaña y con el coordinador jefe regional de la Subdere, ¿ya? Bueno, primero comentarles en términos bien generales en qué estamos hoy día como gobierno. Nosotros hoy día como gobierno nos hemos querido enfocar en dos grandes aspectos. Por un lado, en poder hacernos cargo de las urgencias de la ciudadanía que en materia, por ejemplo, de seguridad se torna relevante, sobre todo aquí en esta comuna donde la inversión en materia de seguridad hoy día resulta fundamental para poder abordar, por ejemplo, la lucha contra el crimen organizado. Nosotros tenemos una política nacional contra el crimen organizado. En Chile nunca había existido esta política. Es una política que contiene además financiamiento claro. Este año tuvimos un aumento del presupuesto del 5% en materia de seguridad y parte de ese presupuesto va a mejorar, por un lado, las condiciones de carabineros, PDI, Ministerio Público, ¿cierto? Que es el trabajo que también en el caso de la región se ha querido replicar, creando una instancia incluso para eso, que es el Gabinete Pro Seguridad, ¿ya? Que el único objetivo es poder abordar esta complejidad. Por otro lado, también comentarles que tenemos una inversión pública también importante
en la región de Antofagasta hay varios proyectos de infraestructura, de inversión que se están ejecutando y que me permiten poder mencionar algunos. Después Matías, a través de la subdere, también va a precisar ya más técnicamente algunos de esos proyectos y también recursos que podamos tener a disposición. En el caso del MOB tenemos conservación de puntos de posada de Ollagüe, que está en un proceso de licitación. Tenemos también la conservación de puntos de posada de Ascotán, reposición y mejoración de la ruta B15 Ollagüe, límite regional, Collahuasi, mejoramiento del paso fronterizo, ruta 21, sector Cebollar, Ollagüe, mejoramiento del paso fronterizo de Ollagüe, ruta 21, sector Chiuchiu, Ascotán. Y, por otro lado, una obra bien emblemática, por lo que comentábamos recién, que es la reposición con relocalización de la tenencia de Ollagüe, que ese proyecto está en estado de licitación, ¿ya? Nosotros recientemente también tuvimos en la región, se constituyó un gabinete de procrecimiento y empleo y además se hizo una reunión de coordinación con el gobierno regional, con todos los actores para ir destrabando también algunos nudos más burocráticos que tienen a veces los proyectos y los ralentizan, ¿ya? Entonces también hemos puesto harto esfuerzo en aquello para que estos compromisos se cumplan de la manera mucho más rápida y con la urgencia que la comunidad necesita, ¿ya? También comentarle en términos un poquito más amplios, hoy día el gobierno a través de la agenda legislativa estamos muy enfocados en trabajar la agenda laboral, ¿cierto? Ya tenemos las 40 horas, el aumento del sueldo mínimo, que comenzó a regir el primero de julio, ayer comienza el sueldo mínimo. Tenemos también, las 40 horas que ya están implementadas y a partir de esta semana y la próxima se va a renovar también la discusión de en materia de pensiones, ¿ya? Que eso también es importante, sobre todo en las comunidades donde hay personas mayores que perciben jubilaciones que sabemos que son muy bajas, así que vamos a retomar esta discusión la próxima semana. Comentarles también, y ya finalizando, es que, Matías, me imagino que también va a detallar eso, hoy día el gobierno está en proceso de construir una política de descentralización, eso lo va a comenzar a hacer Subdere prontamente, donde la comuna también seguramente va a tener mucho que decir, porque sabemos que Ollagüe es una de las principales comunas que se ve afectada por el centralismo nacional y también el centralismo regional, ¿ya? Comentarles eso para finalizar también algunas iniciativas que son importantes que me indicaron la Subsecretaría de Prevención del Delito, que ustedes entiendo se les asignó a través del Sistema Nacional de Seguridad 50 millones que ya están transferidos, ¿ya? Eso es una nueva modalidad que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito, que antiguamente los fondos eran todos concursables. En este caso hay disposición sin hacer necesidad de que los municipios concursen y puedan acceder a estos recursos para materia de seguridad, que en el caso de Ollagüe fueron de 50 millones. ¿Ya? También tenemos un proyecto de ampliación de instalación de luminarias peatonales solares que entiendo que ya se ejecutó el 2023, esto es por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Tenemos también en agricultura un trabajo conjunto al municipio y ganaderos para gestionar terrenos con bienes nacionales para la construcción de un galpón de acopio de forraje. Sí. ¿Ya? Una organización de aquí de la comuna. Sí. ¿Ya? Y CONAF está construyendo un vivero para propagación de especies emblemáticas con fines de forestación, que lo vamos a ir a visitar, alcalde, para ver si nos puede acompañar prontamente. También finalizar, porque también nos gusta ser responsables de las cosas que hemos tenido dificultades. Sabemos que existió una dificultad en el programa Mejor Escuela, respecto a la detención de esa obra por problemas con la empresa. La Seremi de Energía indica que están trabajando en eso para que se fije un nuevo plazo de ejecución en el mes de septiembre, con la posibilidad o tratar de hacer todos los esfuerzos para que se pueda adjudicar, la adjudicación la hagan empresas constructoras locales. ¿Ya?
como la solución que estamos visualizando. Eso es lo que les puedo contar en términos muy generales, lo que está el gobierno, poner a disposición también, si se requieren otras coordinaciones, alcalde. En esta oportunidad me acompaña la Seremi Economía y Subdere, pero también no tenemos ninguna dificultad en poder acercar otras carteras, porque además es lo que el presidente nos mandata y es estar presente en los territorios. Muchas gracias. ¿Seremi? ¿Seremi de Economía? ¿Le damos una consulta a los concejales? Sí, por supuesto. Seremi, por favor. Buenos días a todos y a todas. Agradecer el espacio, la invitación que constantemente el alcalde nos hiciera, y pero también obviamente varios de ustedes como concejales nos han estado contactando con el propósito de que pudiéramos llegar a Ollagüe. Acá estamos. La idea es poder transmitirle a ustedes también el trabajo que estamos haciendo, y desde la cartera de Economía, como bien señaló la Seremi de Gobierno, se están haciendo esfuerzos para poder acompañar todo lo que es el desarrollo económico en los distintos territorios. En ese sentido, para poder propiciar una mesa de trabajo colaborativa, se va a constituir una mesa provincial de fomento productivo. ¿Sí, está bien? Ah, el suyo. Ah, perdón. Una mesa de fomento productivo provincial en la que podamos trabajar las problemáticas de los distintos territorios de la provincia, valga la redundancia, y que además podamos avanzar ahí en algunas cuestiones que sean propias o necesarias en cada uno de estos espacios en particular. Esa fecha la vamos a consensuar obviamente con cada uno de los municipios para poder lograr en el fondo que podamos materializarla, pero la invitación es a que haya participación por parte de ustedes en la constitución de esa mesa. Yo sé que es una materia muy relevante aquí en la comuna, sobre todo por las problemáticas que tienen en términos de la obtención de patentes, porque no tienen el uso del suelo y por otras características más que son propias de aquí de la comuna. Entonces, la invitación es que sean parte de este proceso, porque ahí la idea es que trabajemos estos temas y busquemos soluciones a las problemáticas. Además, también porque desde la Subsecretaría de Turismo se está trabajando en la modificación a algunos instrumentos legales respecto de salud para lo que tiene que ver con las resoluciones sanitarias. Y eso ya es algo que está súper avanzado, que fue una de las primeras tareas que asumió nuestra subsecretaria y que también viene a reforzar la necesidad de prestarle asistencia y colaboración en torno a las particularidades que tienen los territorios. Es decir, no es lo mismo hacer turismo en Ollagüe que hacerlo en Calama, y por lo mismo San Pedro ni El Toloa, ¿cierto? Cada uno de los territorios tiene sus particularidades y en torno a aquello es que se está pensando en estas soluciones sanitarias que permitirían en el fondo la materialización también de, o una oportunidad, por cierto, de materializar iniciativas en esa materia. Y por otro lado también señalarles que está la disposición de levantar algunos programas o instrumentos a través de Cercotec con enfoque territorial, y que eso lo estamos trabajando para ver, a propósito de la instalación de la mesa de fomento, ver cómo podremos en el fondo conversar de acuerdo a esas necesidades, instrumentos que permitan en el fondo materializar soluciones a las problemáticas que tienen, y con el propósito también de acompañar a los territorios. En la actualidad tenemos algunos programas que se han ido implementando en esa lógica, pero están en la línea de Corfo y Cercotec, que es un trabajo más bien de corte regional. Lo que tenemos como misión en esta oportunidad es levantar brechas, y en ese sentido es levantar líneas provinciales. Y para eso también hemos hecho un trabajo, y es algo que también quiero transmitirles, en relación al desarrollo y fomento de las cooperativas, que eso es un tema gigante también, que es una oportunidad, por cierto, en términos de economía social, y que para eso nosotros tenemos disponibles recursos que se van a financiar a través del gobierno regional en este trabajo colaborativo que se hace con ellos, recursos que van a venir a financiar iniciativas de formación, creación y o fomento de cooperativas. Y es un programa que debería empezar a regir para nuevos proyectos de esta naturaleza para el próximo año, pero para las que están en la actualidad ya en postulación, en este año vamos a cubrir una brecha total del 100% de las postulaciones que tuvimos este año al programa,
Anteriormente siempre teníamos un financiamiento de 2 aproximadamente, este año vamos a tener 26. Y podríamos llegar a ampliarlo hasta 40. Así es que la invitación es que también, si es que ven en eso una oportunidad de poder materializar una cooperativa, no me lo transmitan, o lo transmitan a través de Fomento para poder lograr, en el fondo, hacerle la asesoría y el acompañamiento a quienes estén necesitando, en el fondo, desarrollar ese tipo de iniciativas. Eso es lo que le puedo informar, alcalde, desde la perspectiva de economía. Y bueno, ya voy a trabajar hoy día con el encargado Fomento en algunas cosas que usted me pidiera y con, obviamente, él también está relevando. Y a disposición para que pueda, no sé, conversar o responder las dudas que puedan tener los concejales o concejalas. Gracias, Seremis. Primero que nada, agradecer la visita. Tocó una parte muy fundamental, Seremis, que es el centralismo. Cuesta que lleguen nuestras autoridades nacionales y las regionales también acá a la comuna, pero se agradece la visita y aquí nos cuesta mucho generar proyectos por el tema de que usted mencionó de la distancia, el centralismo, el valor del metro cuadrado de construcción acá, y lo sabe bien Matías, es muy distinto a Calama. Entonces muchas veces tenemos proyectos que quedan parados porque se valorizan de acuerdo a un valor que es muy distinto de la ciudad con respecto aquí a Ollagüe. Por lo tanto, y la distancia, pocos proveedores vienen para acá. Entonces hay varios temitas que ojalá nos puedan apoyar. Aquí con Matías hemos trabajado bien de la mano, pero hay que ver lo positivo. Tenemos varios proyectos en carpeta, algunos sectoriales, otros son netamente municipales, con fondos del gobierno, de la Subdere. Pero sin duda hemos visto un aporte, hemos visto un avance en algunos proyectos, así que esperamos que los que tienen en carpeta se cumplan Seremi. Ahí hay varios de Posada que lo hemos conversado con el gobierno regional y los otros ya están, ahí lo va a explicar más que seguro Matías. Uh-huh. Así que muchas gracias, le cedo la palabra aquí a los concejales, a las concejalas, si quieren emitir algún pronunciamiento para continuar después con Matías, que nos va a explicar un poquito ya al detalle los proyectos que tenemos con Subdere. Concejal Jan, por si estará mal. Ya, gracias. Bueno, buenos días nuevamente. Más que tuve una consulta, aprovechando que como bien dice el alcalde, es difícil consultarle directamente a una autoridad gubernamental y que se acerque a la comuna. Bueno, primero, en materia de seguridad, como bien lo nombró la Seremi, nosotros adquirimos una camioneta. Me acuerdo que fue un proyecto con un 80% por parte de Seremi y 20% una colita puso el municipio. Pero no se ha podido echar a andar por parte de la municipalidad. De hecho, no está funcionando la camioneta, está estacionada, está guardadita. ¿Es el patrullaje preventivo? El patrullaje preventivo. Entonces, consultarle, obviamente, primero, si es que el no funcionamiento netamente depende por parte del municipio o falta algún proceso por parte de la Seremía. Eso es lo primero, y lo segundo, entendiéndose también que por parte de la ley el presupuesto es muy acotado dentro de lo amplio que es, pero para la comuna de Ollagüe dicta un 42% como máximo en gastar en contrataciones y en sueldos, en el cual nuestra comuna ya llegó a su límite. Entonces, si es que fuera posible postular o solicitar que quizás el costo de algún inspector municipal o algún encargado director de lo que es seguridad, pueda venir por parte de alguna de la Seremía en este caso. Esas son mis dos consultas en primera instancia. Yo voy a poner a la Seremía en una respuesta del patrullaje preventivo, sí, concejal. Sí, ahí estamos, todavía estamos a la espera de la firma del convenio con Carabineros. Ese sistema se llama el S14, si no me equivoco, que es patrullaje preventivo. Pero lo conversamos ayer con la directora y también con nuestro director de Secoplan, que podemos salir a hacer patrullaje preventivo solamente como municipio. Y el patrullaje mixto lo vamos a hacer una vez que llegue, firmemos convenio con Carabineros. Así que deberíamos ya la próxima semana conversar con un patrullaje preventivo interno acá dentro de la comuna. ¿Ya? ¿Y necesita algún apoyo en eso de nosotros? Voy a consultar a la directora porque estamos atrasados hace ya buenos meses del convenio del OS-14 para la firma. Entonces no ha llegado. Entonces ahí tenemos una instancia de apoyo que lo podríamos ya especificar bien dónde está trabado, pero no hemos firmado porque no ha llegado ese convenio.
Concejal Dir, usted tenía... Sí, respecto a lo mismo que estaban hablando del patrullaje preventivo, en el Consejo de Seguridad Pública se expuso que otra de las dificultades era la falta de contratación del inspector municipal. Ya. Entonces, realmente no sabemos qué es lo que pasa, si falta el convenio o falta el personal. Sí, íbamos, falta también un personal, pero con la persona que teníamos íbamos a salir a hacer un patrullaje preventivo, concejal, con personal de Dideco, netamente preventivo. Ya, ¿y cuándo se va a oficializar ya en sí? Cuando la contratación, yo creo que el próximo mes, concejal, yo creo que ahí deje de ver la, sí, la fecha. ¿Qué es para... lo que pasa, presidente? Porque al final de cuentas teníamos mucha iniciativa en colaboración con el mismo gobierno, pero al final no se materializan por culpa de esas cosas, porque al final de cuentas atrasamos un poco más la pelota y no se logra el objetivo principal de para qué fueron creados los programas. ¿Me entiende? Entonces sería bueno apurar eso, o bien designar a un funcionario que ya esté trabajando para que ejerza esas funciones, porque como dice el concejal, si ya el 41% ya de los funcionarios no se puede contratar más, si en caso sea así, sería bueno priorizar también las funciones de cada uno y también direccionarla en lo que se necesite. Gracias, concejal. Sí, la última oferta pública que hicimos para este cargo, en realidad no postuló nadie. Entonces, por eso quedamos cojos y de ahí no se volvió a hacer la publicación oficial, concejal. Pero lo vamos a tener presente. Muchas gracias, concejal. ¿Lo tiene prendido, parece, concejal Luis? ¿No? Dele nomás. Concejal Luis, por favor. Principalmente me llamó mucho la atención cuando usted habla del tema del centralismo. Claro, a nivel nacional es muy marcado y regional también, por supuesto. Yo creo que depende de ustedes mismos que eso cambie para poder cumplir sus compromisos, lo que acaban de hablar. Por eso los invito a que más visitas de parte de ustedes. Si no pueden ustedes, tienen personal que tienen a cargo y yo creo que empezando por ustedes podemos evitar el centralismo y a partir de eso vamos a poder cumplir con lo que están prometiendo y lo que quieren dar a nuestra comuna. Mucho más presencia, claro. Solo señalar que, como seremi yo, no esta es la primera vez que vengo, por si acaso. Una. Dos, que además vienen casi la mayoría de mis servicios a la comuna. Y lo que pasa es que, como la gente, no, es importante que a lo mejor ustedes sepan cuáles son los servicios que están asociados a economía. Cernatur, Cercotec, Corfo, Cernac. Entonces uno empieza a nombrar y dice, ah, sí, se han venido. Entonces finalmente igual... Así como usted dice, quienes están a disposición de la seremía son los directores de servicio y ellos mandan a sus funcionarios a desarrollar ciertas acciones en los territorios, pero se visibiliza porque no dice a lo mejor seremía de economía, pero sí son los servicios que están asociados a la cartera, que constantemente yo estoy pendiente de que participen y que estén activos en la comuna. Ahora, yo la vez anterior cuando estuve en el consejo, les señalé que quería tener mi teléfono, yo se los di, y si me necesitaban algo de la seremía, podían perfectamente comunicarse conmigo directamente como autoridades electas del territorio para poder solucionar las problemáticas que tuvieran. O sea, de hecho, sí, la concejala lo ha hecho varias oportunidades que me ha llamado para consultarme algunas cosas. Así que, plena disposición también, ese sentido, podemos venir, por cierto, pero... Sí, no se le agradece, no. Es algo que yo se lo digo a todos los tres que vienen para acá, nunca está de más recalcar lo que dijo el alcalde, igual de... que lo tengan bien en claro, los costos son totalmente distintos y ahí lo hemos caído muchas veces. Ya, eso más que nada. Sí, nosotros nos podemos comprometer, seremi también, o sea, hay programas sociales, lo sabemos, pero en realidad usted apunta más a presencia de gobierno, de autoridad, y eso no hay ninguna dificultad. Yo creo que este modelo que el alcalde nos propuso de poder acompañarlo también en el consejo es súper importante, sí, y lo podemos ver. Me quedó solo un cachito que Matías va a profundizar, pero a propósito de la política de descentralización que nos piden, nosotros iniciamos con una acción muy importante para el gobierno que es el royalty minero. Ya, eso igual ya lo hemos implementado, ya se ingresaron se transfirieron los recursos al municipio, así que eso también aplica o se implementa aquí en la comuna, así que también muy contentos porque eso les da autonomía de poder disponer, cierto, a los municipios de manera muy autónoma en que invierten esos recursos. A libre disposición. Sí. A libre disposición, sí. Gracias, concejal. Sí, si no me respondió ninguna de las dos consultas. Una pregunta ahí del concejal. Disculpe. Sí. Del tema del porcentaje para la contratación de personal de planta y a contrata. Que
si bien es una ley, pero no sé si hay alguna revisión, alguna alternativa de aumentar el porcentaje de contratación. O sea, a ver si de parte de Seremía puede, no sé si financiar es la palabra, pero apoyarnos, porque como le digo, como bien dice el concejal Dirk, yo también participo en los consejos de seguridad pública y ahí se nos informó que era problema netamente de contratación de un inspector y que nadie postulaba porque no era tentativa la oferta, primero, y segundo, ¿cierto, concejal Julio? Sí, es verdad. Y que segundo, como estábamos ya en el límite de personal, en el sentido de cantidad y en el sentido de sueldo igual, porque solo se permite un cierto porcentaje del presupuesto gastarlo en sueldo. Entonces mi consulta era porque la manera, creo que también, de hacer presencia es, por ejemplo, si se adquirió una camioneta por parte de Seremía, ocuparla, ¿me entiendes? Sí, ocuparla. Ah, voy a... Ahí prendió. Sí, pero... Sí, concejal, si nos permite, bueno, efectivamente, ya la ley indica un porcentaje máximo, ¿cierto?, del total del presupuesto municipal para efecto de contratación de pago de sueldo, que es 42%, ¿cierto? Y que lamentablemente, mientras no hay un aumento de presupuesto, ese porcentaje va a seguir siendo una cantidad definida de recursos, lo que no va a estar este año al menos garantizado. De hecho, esa misma consulta le hicimos a la subsecretaria con el alcalde cuando estuvo la subsecretaria Perales, y lamentablemente el royalty día no tiene la posibilidad de ampliar la base del presupuesto, porque es un aporte que, si bien es permanente en el tiempo, porque va a ser todos los años, figura como un aporte único, a propósito de que las condiciones en las que se aprobó la ley de royalty implica una reevaluación permanente todos los años de si la comuna beneficiaria cumple o no las condiciones que conducen al beneficio del royalty, que es ser una comuna minera, que es estar dentro de un porcentaje, cierto, de dependencia del Fondo Común Municipal y otros factores, y por ende no se puede incorporar, digamos, a la base presupuestaria que nos permita ampliar también este 42%. Yo lo que puedo llevarme como compromiso, y lo vamos a llevar con la Seremi, identificar si es que hay algún programa que pueda incorporar específicamente para aspectos de seguridad la posibilidad de contratar profesionales. Nosotros desde Subdere siempre les transmitimos también a los municipios y tenemos la posibilidad de contratar profesionales al área de formulación, desarrollo, inspección de obra, incluso de proyectos de inversión de la comuna. Y eso también va a estar disponible, pero no en materia de seguridad, porque no son propios de los programas que desempeñamos desde la subsecretaría, pero nos llevamos ese requerimiento relevante. Al menos no estaba yo en conocimiento de que no estábamos pudiendo utilizar la camioneta en la comuna a partir de la dificultad que teníamos de no contar con la persona que la conduzca o el inspector de seguridad que haga ejercicio de esa función. Así que nos llevamos ese pendiente para solicitar con urgencia buscar alternativas. ¿Hay que consultar a la subsecretaría de prevención del delito? Sí, las opciones que tenemos. Opciones que puedan existir. De todas maneras. Bueno, muchas gracias. Sí, y levantar un programa, porque las municipalidades sí levantan programas, que no es la misma figura de contratación por planta municipal, que es la que tiene la limitación. Y levantar un programa que permita... No sé si hay un programa establecido que no... Pues ahí Matías nos va a averiguar si hay algún programa que nos permitan contratar a alguien que no pase a planta, que sea interno. Exacto. Yo creo que por ahí podría hacer la... Esa yo creo que es la alternativa. Lo he visto en algunos municipales. ¿Sí? No, muchas gracias. Conforme con la respuesta, al menos es una respuesta que te da una esperanza, de verdad. Tengo dos más para que... la segunda, bueno, si la Seremi, como los nombró, para que... ¿Sí? Sí, no se preocupe. Para entregarles una información. No hay problema. Ya. Que si usted tiene como, o tiene estudiado, como usted nombró, dos proyectos que quedaron abandonados, uno muy reciente y el otro ya hace muchos años, que es la tenencia, pero si ustedes tienen en su consideración
que esos proyectos lo más probable es que tenga que partir de cero, si lo tienen en su consideración. Sí, y el otro, el de la escuela, lo nombró igual, que quedó abandonado. Ya. El de la escuela, como le comenté, y entiendo que usted, alcalde, también está en conocimiento. Así es. La Seremi de Energía van a se finalizó el contrato con la empresa. Entonces, se va a realizar un nuevo proceso con un nuevo plazo de ejecución que se estima en septiembre. No es definitivo, pero se hace una proyección y la idea es generar en la medida que se pueda, ¿cierto?, todas las facilidades para que, como indicaba, puedan ser empresas locales las que terminen de ejecutar ese proyecto. Esa es la información con la que me vine de Energía. No sé, alcalde, si usted tiene... No, la misma información. Esperamos ahora en julio, concejal, que se adjudique esta propuesta y ya en agosto para comenzar, para finalizar a fines de septiembre, principios de octubre. No, sí, de hecho manejo esa información igual, lo conversé con la directora en su momento, me nombró como fecha que le habían dado 16 de julio, día feriado. Me nombró esa fecha, pero también que tenga en consideración de que si son una empresa local la que tiene que hacer la reingeniería y reestudio de lo que ya está, sería bueno que se dé una vuelta y vea lo desmantelada que está la escuela, no solo por ese proyecto, hay varios proyectos, de hecho, y vean en qué condiciones los alumnos están haciendo clases. Sería bueno, Seremi, que se dé una vueltita y lo vea en terreno. Entonces, y bueno, y que la tenencia lo tenga claro, que en lo personal es un proyecto que sí tiene que ser, lo más probable es de cero, porque lleva muchos años abandonado, es material no sólido. Entonces, y bueno, es cosa de pasar por fuera y mirar que ya se está cayendo, entonces... para que lo tenga ahí en consideración, ¿ya? Eso. Y lo último, para la Seremi igual, es más o menos, como también lo nombró, es si tiene más o menos claro la permanencia o cuánto tiempo más va a estar el Cuerpo Militar del Trabajo, considerando todo lo que es igual nos lleva como aumento de población, todo lo que engloba. Entonces, si usted tiene más o menos, para obviamente como municipio intentar visualizar a futuro las condiciones que uno debe manejar, considera que acá todavía trabajamos con APR, la luz viene por un motor, entonces para al menos proyectar en cuánto tiempo usted real tiene de la permanencia de esas entidades en la comuna. Disculpe, no le escuché la primera parte. La estructura crítica. Ah. La fecha de término de la presencia de los militares. Sí. El despliegue militar. Sí. Hasta ahora yo entiendo que la política del gobierno es seguir continuando con esa acción, por lo menos lo que se nos ha informado desde el Ministerio del Interior y de CGGOV es que aún no se ha tratado de revisar. No sé si hay información nueva, pero es la información que yo manejo. ¿Ya? No sé ustedes si tienen otra. Por lo menos a nosotros ya. No nos han dado nueva instrucción ya. De que eso va a finalizar. Y bueno, para la Seremi de Economía, ya que igual lo nombró, nombró dos aspectos importantes. La primera es si ya, bueno, yo lo más cercano que conozco es la cooperativa de San Pedro Atacama, que es la que una que... Pero si usted tiene conocimiento, primero, de que las cooperativas han sido bienvenidas, por así decir, en las comunas, porque es algo no menor, ¿me entiende? Es algo que llega a cambiar como el estilo de vida de una comuna, primero. Entonces, si usted tiene conocimiento de las cooperativas que han sido como, o están en marcha, o se han puesto en marcha, para ver si es venidera o conviene esa opción, considerando que la comuna de Ollagüe es un proceso de preparación para llegar a una cooperativa, ¿me entiende? Con todo eso lo que engloba. Entonces, si usted tiene algún conocimiento de comunas parecidas o comunas que estén iniciándose, sería bueno que, no sé si para estudiarla, me gustaría saber cómo. Y la otra consulta, como también nombró el tema del royalty, es que si ustedes tienen más o menos considerado o bien a buen puerto el tema del litio en la comuna y en el país, considerando que la semana pasada se metió un boletín en donde el litio tuvo la caída histórica. Y eso es algo que uno lo ve en contingencia nacional. Tuvo una caída histórica y llegó al precio más bajo en la historia por tonelada. Por tonelada, ni siquiera por otra medición. Entonces, si usted considera y ve a buen puerto el tema del royalty por parte del litio, ya que, claro, hoy en día se prometen muchas cosas, pero usted sabe que esto lo hacen personas sentadas dentro de cuatro paredes y proyectan cosas, ¿me entiende? Y no se esperan a veces que, por ejemplo, pase lo que pasó ahora, que el litio
se fue para el suelo en su precio. Obviamente, ojalá se espera que se recupere. Son mis dos consultas, Seremi Economía. Volátil. Estos tipos de insumos. Entonces, yo quiero dejarlo ahí también con la inquietud que bueno que tenga en relación a eso, pero también con la mirada a largo plazo. Las proyecciones no se hacen solo con los datos de un momento. Cuando tú haces una proyección de datos, al momento te pierdes en torno a las perspectivas. Por eso es que las proyecciones son a largo plazo. Y en torno a aquello, obviamente, el proyecto está asociado a cómo esté. Lo que se está recibiendo es un concepto de litio, pero eso no va a dejar de existir, a ver, no va a haber el hecho de que exista el royalty. El royalty va a seguir existiendo. Eso ya es ley. Entonces, no va a evitar que no se lleguen llegando recursos a la comunidad. La diferencia va a estar en cuántos recursos vayan a llegar. Pero la tendencia indica, por todo lo que el mercado también así lo señala, que el litio, si bien es cierto, tiene estos picos de baja, igual que el cobre, no sé si usted lo ha visto, en varias oportunidades el cobre está muy abajo y después de repente sube. Entonces, después se hacen los promedios y con eso se logra en el fondo desarrollar este fondo que se le otorga a cada una de las comunas. Así que yo lo invitaría a ver con un poco más de esperanza, porque efectivamente esto tiene que ver con esas variaciones que no obedecen necesariamente a Chile. Eso es una cuestión que tiene que ver con el mercado internacional y que uno siempre está observando. Es como cuando dicen que a veces se suben tanto algunos costos. Y la verdad es que uno tiene que pensar que Chile no es proveedor de, o sea, no genera, en este caso, no genera combustible. Nosotros lo exportamos, ¿cierto? No lo importamos, o sea, lo traemos desde afuera, pero no lo importamos. Entonces, a diferencia de eso, cuando uno ve el mercado argentino, que el combustible está como casi el mismo nivel que aquí en Chile, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de entrar o ver la situación en la que están los países vecinos, tienen el precio de combustible en casi el mismo nivel y nosotros no somos productores. O sea, la diferencia es que nosotros tenemos amortizado que esa alza no sea tan lapidaria como se ha ido desarrollando. Entonces, yo les comento esto porque a veces se visibilizan las acciones a propósito de que no sabemos lo que está pasando en el entorno y que eso también nos influye de acuerdo a cómo está el valor del barril. Si hay guerra, si hay problemas logísticos, si hay variaciones en los mercados, todo eso no influye. Nosotros somos una economía abierta, entonces todo lo que pase en el entorno, que nosotros nos tiene que mantener alerta, es lo que nos afecta o no y cómo nos impacta de diferentes maneras a nuestro país. Entonces, igual hay que estar como siempre observando, pero en eso las proyecciones, obviamente, a pesar de que sean en cuatro paredes, lo hacen personas que están como en la materia online. Y en relación a lo que está señalando la directiva a las cooperativas, el día 6 es el Día Internacional de las Cooperativas. Se va a hacer una clase magistral y un encuentro online con cooperativas, pero nosotros, regionalmente hablando, el día 8 vamos a hacer un encuentro de cooperativas en Antofagasta. Si es que así lo estiman, yo no tengo ningún problema que ustedes vayan y conozcan la experiencia de los cooperandos de las distintas comunas. Hay comunas como San Pedro de Atacama, que tienen dos cooperativas, que está la vitivinícola, que era la que señalaba usted, que es la que tiene mayor renombre, pero también está otra cooperativa, que es de una cooperativa como de venta de productos. Y hay en proyecto en estos momentos ya, con posibilidad de financiamiento a través de Cercotec, 5 cooperativas más. Eso le habla a usted de que efectivamente el modelo es exitoso y de que se está observando con buenos ojos para poder desarrollarse. Se puede hacer en industrias creativas, porque a veces también las personas que desarrollan actividades culturales no tenían muy claro el modelo y ahora también lo están adoptando en ámbito agrícola, pesquero, comercial, porque se unen un grupo de personas para comercializar ciertos productos. Y por lo menos son las que están conversando con el desarrollo del trabajo que estamos haciendo nosotros. Y la vitivinícola, hay una cooperativa de café también, una de olivocultores en Tartal. O sea, tenemos experiencia en la región en torno a las comunas. Por lo tanto, si ustedes quieren y tienen a bien, yo les hago tirar la invitación para que participen en ese encuentro y conozcan la experiencia de los
cooperando de las distintas comunas y sepan cómo funciona el modelo y, de que, y si quieren una charla, también podría comprometer el que viniéramos a un consejo y le pudiéramos hacer esa charla. Porque así los tengo a todos. Muchas gracias. Sí, le dar la charla para que así pueda participar en nuestra comuna igual. Ningún problema. Yo no tengo ningún problema en que nos pongamos de acuerdo, ¿sí? Alcalde. Yo vengo con los funcionarios, hacemos la capacitación en torno a aquello para que conozcan cómo funciona el modelo y hagan las preguntas que tengan referido a aquello. Gracias por la respuesta. Gracias, alcalde, por hablar. Para que eso pase. Gracias, concejal. Gracias, mientras señora, cualquier cosa que se pueda hacer acá en Ollagüe, bienvenido para nosotros. Vos insiste en el tema. Con mucho agrado. Una consulta, no sé si va al caso. Cuando usted hablaba del combustible, que estamos casi igual con el país vecino Argentina, me llamó la atención. Esos datos, ¿de dónde los sacan? Porque yo generalmente viajo a Argentina y el precio entre Chile y Argentina es bastante la diferencia. De hecho, yo cargo en la frontera y me vengo lleno para acá. Por eso me extraña esa parte. Yo estuve hace poquitito ahí acá, al ladito, en Susque. Claro, sí, justamente en nosotros. Y cargué combustible y me costó lo mismo que acá en Chile. Entonces, debe ser algún cambio ahora hace poco, ¿no? Porque generalmente, históricamente, siempre ha sido más barato. Ahora no. Combustible. Ahora no. Ahora el estaba subvencionado anteriormente. Ahora no. Le cedo la palabra a la concejala Julia. ¿Se está nombrando concejala? Gracias. Sí. Alcalde, ahí hay un trabajo con bienes nacionales que están transfiriendo en los terrenos. Para ahí tenemos unos proyectos que lo explica Matías que van apuntando al tema energía y al tema alcantarillado. Así que ahí lo va a dar en detalle. Es tiempo, o sea, son tiempos, Seremi, 2 años a lo mejor, en los procesos de terreno, permiso y todo el cuento. Gracias, concejala. Le doy la palabra a la concejala Canel. Bueno, Seremi, creo que Jan ya habló uno de los temas que era el tema de la escuela. Creo que es súper importante. El hacinamiento que tienen nuestros niños es mucho. Yo lo vivo en carne propia, mi hijo estudia en la escuela. Creo que el espacio que tienen ellos para poder desenvolverse en la escuela es muy reducido. ¿Ya? Aparte de tener un pequeño patio en donde patio del liceo tampoco todavía se ha intervenido para poder recuperarlo, para que ellos hagan uso del patio. Usted nos habla de una medida de aquí a septiembre. Nosotros como
concejales, de alcaldes, nosotros no podemos permitir que nuestros niños todavía sigan en esa, en ese espacio reducido que tienen. Sabemos que los profesores acá en Ollagua hacen lo más humana posible para que nuestros niños tengan una mejor educación. Han logrado tener el CIDS nacional, buenos puntajes regionales, y creo que ellos igual necesitan tener la misma educación que tienen todos los niños a nivel nacional. Sí. Ellos hacen patria acá, como dicen muchos apoderados, o como a veces lo han dicho algunos concejales o algunas autoridades que vienen acá a la comuna. Ellos hacen patria acá en la comuna, pero creo que esta solución tiene que ser lo más luego posible. Creo que, como le decía a los concejales, la invitamos para que se dé una vuelta en la escuela. Sí, no tengo problema. Y usted se va a dar cuenta del espacio reducido que tienen nuestros alumnos para poder desenvolverse. Más cuando tienen jornada completa. Hay alumnos que salen a las 6 de la tarde del colegio. Y es un espacio donde los profesores lo tratan de adaptar lo más humano posible para ellos. Tener la entretención en esos espacios reducidos es un espacio muy... En esa escuelita igual se implementa el programa 4-7, que es la primera vez que está acá. En otra dependencia. En otra dependencia. Ya. Lo otro, usted nos habló de la descentralización. Nosotros con el concejal Cutipa fuimos a una actividad en La Serena. Nos dimos cuenta que lo que nosotros como comuna fronteriza planteamos no es solamente una necesidad de nosotros, sino que es a nivel nacional. Bienes nacionales, la seremía de salud, vivienda, carretera. Creo que es una necesidad no solamente de nosotros. Nosotros pensábamos que como frontera nosotros teníamos estas necesidades, o a lo mejor eran solamente de nosotros. Pero nos dimos cuenta que no, que todo se ve centralizado, todo Santiago, bienes nacionales, Santiago. Nuestros proyectos están estancados por bienes nacionales, porque no se ha entregado una concesión al municipio para poder ejecutar una obra, que, como decía la concejala Julia, son necesidades básicas. Para mí una emergencia no es 2 años, no, o 6 meses, una emergencia para mí es 2 semanas. El otro día salió un decreto donde decretaban emergencia acá en Ollagua por tema de agua. No es posible que en la escuela se tenga que suspender las clases porque no tenemos agua. No es posible que nuestros niños o nuestra comuna tenga que estar alimentándose en sus casas con malos olores. No es posible. Nosotros necesitamos soluciones de emergencia, ahora. No podemos seguir permitiendo que nuestros pobladores, nuestros adultos mayores, sigan viviendo en esas condiciones. Acá todos los concejales, todos los pobladores hablan con los concejales. Vivimos acá en Ollagua. Los malos olores, de verdad, yo los invito un día, fin de semana. O sea, los malos olores para estar en sus casas es insoportable. Ahora no tenemos moscas porque el invierno espanta las moscas. Pero los concejales acá mismo, el otro día tuve una reunión con autoridades y las moscas como estaban acá, en la misma sala de consejo. Es una condición sanitaria donde nuestros pobladores no pueden vivir. Entonces yo le pido el apoyo para que se decrete una emergencia, pero que haya soluciones. Ya se nos va a empezar a congelar el agua, vamos a tener más emergencias en el tema del agua, porque prácticamente la población está acostumbrada a dejar corriendo el agua para poder tener agua al otro día en sus casas, porque acá nosotros llegamos a los menos 30 grados Celsius. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con nuestro jardín, con nuestra escuela, con nuestros adultos mayores, con la población? Yo por eso le pido que vean una solución de emergencia en el tema básico, electricidad, agua y alcantarillado. Todos acá pertenecemos a los grupos de los WhatsApp, a veces nosotros nos juntamos de la comuna. Pero los pobladores, estoy cortando, ¿qué pasa con la luz? Yo los entiendo a ellos, porque prácticamente es algo que ellos ya están acostumbrados a estar con la luz.
hay personas que son insulina dependientes. ¿Qué pasa con los medicamentos de ellos? Eso tiene que mantenerse una temperatura. Yo por eso le pido, Seremi, que con el alcalde tengan una conversación y puedan ver cuál es la solución de emergencia que nos puedan dar. Pero no, como le digo, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Una solución de emergencia ahora. Lo vengo pidiendo a más de 4 consejos. Y espero que usted me escuche ahora. ¿Van a empezar las clases? Vamos a tener que suspender las clases si no hay agua. El jardín se va a tener que suspender también, porque no va a haber agua. Se van a congelar la cañería, no va a llegar agua al jardín. Nosotros no podemos tener en una condición así a nuestros alumnos. Por eso la insto a que tengan una conversación y vean qué pueden hacer de aquí a 2 semanas para dar una verdadera solución a estas necesidades básicas. Y con lo que plantea usted, Seremi, gracias por escucharnos. Creo que este trabajo de la modificación de la normativa de la Seremía de Salud la veníamos pidiendo hace años. No solamente la comuna de Ollagua, sino que todo el Alto Loa. O sea, se había solicitado en las ADI, se había solicitado en reuniones técnicas, en la mesa de la mujer rural. Años que se viene pidiendo esto. Y esperemos que dé un buen fruto. Porque eso es lo que ha estado esperando toda la población. Y yo de verdad que yo le doy las gracias a usted, porque usted es una de las seremis que uno cuando la llama, da soluciones, busca la forma de cómo apoyarnos. Y eso escucha, es muy gratificante. Y ahora que ya salió esta modificación y esperemos que se apruebe, esperemos que los emprendimientos acá en la comuna tampoco tengan que verse mermados, como decía la concejala Julia, por el tema de las necesidades básicas. Todo esto conlleva a un solo fin, que si nosotros no tenemos necesidades básicas idóneas acá en la comuna, una, no vamos a poder tener emprendimiento, nuestra cocinería, nuestros restaurantes o los hostales que hay en la comuna tampoco van a poder seguir surgiendo. Y tampoco van a llegar los usuarios a nuestra comuna. Y tampoco queremos que se nos suspendan nuestras clases. Es por lo mismo que luchamos por el 4-7. Porque los papás no tenían dónde dejar a su hijo en horarios de trabajo. Acá trabajan ahora están en un 7-7 y los funcionarios municipales trabajan de lunes a viernes. No hay dónde dejar los niños. Entonces yo le pido a Seremi que de verdad que veamos este tema con una verdadera necesidad, con una urgencia. Estamos volviendo a lo antiguo, a juntar agüita en el tacho, calentar en la cocina y con el jarrito empezar a bañarlo. Y muchos ya acá lo están haciendo. Incluso hasta los funcionarios municipales lo están haciendo. No porque ser funcionarios municipales ellos van a tener agua, ¿no? Tampoco tienen agua. Ni las dependencias de carabineros, ni las dependencias de aduanas tampoco tienen agua. Por eso les pido que trabajemos en conjunto y veamos qué solución podemos dar a esto, pero de emergencia. Y también pedirles el apoyo para que las otras entidades como Bienes Nacionales, el MOB, las entidades que tengan que ver para que se nos agilice el tema de los proyectos, porque hay muchos proyectos estancados, la subdere por el tema de bienes nacionales, ¿o no? El tema de la red de agua, estamos estancados por bienes nacionales. Casi la mayoría de los proyectos están estancados porque no tenemos el certificado de uso de suelo. Y no podemos seguir con esto. Hemos tocado puertas, hemos estado acá con la Seremi. Ahora yo creo que la comunidad ya firmó los documentos para poder empezar con la ejecución de los trabajos. Pero de verdad que les pido apoyo en estos temas, que son muy relevantes para la comuna y son necesidades que no solamente, como les digo, es para los funcionarios o para los concejales, porque vivimos acá, ¿no? Es para la población que vive dentro de la comuna de Ollagüe, ya sean funcionarios municipales, sean profesores, sean carabineros, sean pobladores comunes y corrientes, para todos, por iguales. Porque si uno no tiene agua en su casa, a todos nos afecta. Eso debe. Muchas gracias.
Gracias, concejala. ¿Concejal Guaita? Sí. Ya, por favor, concejal. Buenas tardes, Seremi. Bueno, ya los colegas lo dijeron todo. Pero sí, bueno, se agradece la visita en terreno. Pero no solamente que sea que vengan a los proyectos que vienen indicados. Entonces, la idea es que ustedes vean todas las necesidades de la población. Realmente somos una comuna pequeña, como se puede decir hoy en día, pero hemos pasado mucho tiempo al olvido. Esta población siempre ha estado al olvido porque está más alejado de todas las comunas que tienen más población. Creo que aquí, bueno, se agradece todos los proyectos que se nos han beneficiado. Pero lamentablemente, como dice la concejala Cálida y también la concejala, están estancados porque no hay una fiscalización o realmente no hay alguien que fiscalice o vea que los proyectos se cumplan al 100%. Entonces, por lo mismo, nosotros sí se nos entregan proyectos, se nos benefician, pero en el fondo quedan a medias. No lo que nos pasó con el colegio hoy en día es algo muy gravísimo porque prácticamente tenemos a nuestros estudiantes en dos, tres salas unidos como grupo, tratar de separarlos en banca o en asiento. Entonces creo que tenemos muchas problemáticas hoy día en la comuna. Hemos sido abandonados por mucho tiempo y nosotros hemos recibido muchas conclusiones que vienen aquí, comparten con nosotros aquí en la mesa de consejo. Hacen compromisos, pero después ya no aparecen. Como dijo la dama, bueno, hay un compromiso y disposición. Y esperamos eso aquí en la comuna. Quizás no somos una población en cantidad o grande como para tener muchas poblaciones, pero sí hay necesidades, como decía, el agua, la electricidad, la alcantarillada. Entonces, tenemos los proyectos también, ya están aprobados los proyectos, pero no hay un inicio a esta problemática. Entonces, por lo mismo, les pedimos a ustedes, que son seremi del gobierno, apoyarnos en todos estos temas. Lamentablemente, la población hoy en día vive o sobrevive a lo que tiene. Entonces creo, como ustedes, como autoridades mayores que nosotros, entonces ver todas las falencias, quedarse unos días y ver las problemáticas y conversar con la población, porque realmente aquí, realmente la gente sobrevive a lo que puede. Entonces por lo mismo, como ustedes están aquí, le hacemos esa solicitud, que nos apoyen a mejorar o a recuperar todo lo que antiguamente se tenía, pero hoy en día prácticamente con todas las problemáticas hemos estado con problemas por aquí y por allá y realmente se nos acumularon todos. Entonces por lo mismo los invitamos a ustedes que están en terreno hoy en día, vean punto a punto cuáles son las necesidades y empezar a ayudarnos a darle soluciones, porque solos no vamos a poder, pero sí con el apoyo de ustedes, conjuntamente con ustedes sí podemos realizar realmente los proyectos al 100% y que la población se sienta cómoda, que tenga una vida más ¿cómo se va a decir? Más activa, no haya problemáticas hoy en día en nuestra comuna. Como le dije, somos una población pequeña, quizás por eso siempre pasamos al olvido. Siempre tenemos proyectos a media, proyectos no terminados. Llegan empresas realmente, vienen a realizar un proyecto y se van a medir. Entonces, prácticamente, nosotros agradecemos los beneficios que nos dan los proyectos, pero si no lo van a terminar y no van a quedar todos al 100%, no nos sirve de nada. Seguimos estancados y no hay avance en la comuna. Entonces, por lo mismo, me uno a los compañeros, a los concejales, y solicitamos que ustedes tengan más fiscalización, estén más en terreno y nos ayuden a darle soluciones a esta población. Con hijos pequeños y estamos muy olvidados. Pero sí somos parte de Chile, también somos parte de poder recibir una buena vida, una buena calidad de vida para nuestra gente. Es lo único que les puedo decir. Gracias, Seremi. Muchas gracias. Gracias, concejal. Edwin, ¿estamos? Quiero darle el pase entonces a don Matías. Ahí a lo mejor nos va a entregar una información. Pasamos al punto 4.4. Por favor. Sí. Bueno, buenas tardes ya, cuerpo de consejo municipal, concejales, concejalas, señor alcalde, un real agrado poder estar en esta instancia, y yo creo que lo principal es poder escuchar cada uno de esos dolores que esta comuna, cada vez que está la posibilidad, los plantea,
a propósito que son tremendamente reales y urgentes. Yo quisiera entregar en términos generales, y me comprometí con el alcalde de poder hacerlo, presentar cuál es el alcance que tiene Subdere para efecto de que este consejo conozca las líneas de trabajo que estamos desarrollando permanentemente con los municipios, y que a propósito de lo mismo podamos ir identificando qué soluciones a los actuales problemas que tiene la comuna podemos ir canalizando vía las líneas de financiamiento que tiene nuestra subsecretaría. Yo mencionar en términos generales que efectivamente nuestra primera responsabilidad es promover el proceso de fortalecimiento de los gobiernos subnacionales, que como le llamamos a los gobiernos regionales y a los municipios, por la vía de lo que viene inmediatamente apalancado a eso, que es la descentralización. La descentralización desde el punto de vista político, y eso quiere decir que vayamos avanzando cada vez más en que el ejercicio popular, democrático, digamos, vaya determinando el rol de nuestros de nuestras autoridades comunales, regionales. Sin ir más lejos, los concejales son electos desde los años 90, ¿cierto? Los consejeros regionales desde el año 2013, y el gobernador regional, este es su primer periodo, desde el año 2021 elegimos a nuestra máxima autoridad regional, y queremos seguir avanzando en ese camino, es decir, que las decisiones políticas respecto a nuestras autoridades se tomen en los territorios en donde esas autoridades van a ejercer su rol o van a tomar decisiones, lo más cerca posible de donde las decisiones políticas impactan. Una descentralización administrativa también que tiene que ver con el traspaso de competencias, y estamos avanzando en eso, en que hoy día tanto gobiernos regionales como municipios puedan jugar roles que a veces estaban solamente radicados en el gobierno central, haciendo uso de sus propios presupuestos, a través de lo último que es la descentralización fiscal, y eso es que vayamos aumentando, por ejemplo, los presupuestos comunales. Por ejemplo, de eso es una inyección permanente de recursos como lo es el royalty, que hoy día es un aporte único, pero esperamos se vaya prolongando en el tiempo y ese compromiso ya está. Lo que hoy día es el aporte del royalty, el próximo año va a ser el doble. Este es un fondo puente que es circunstancial para poder adelantar el efecto del proyecto de ley, pero que el próximo año ya el doble de los recursos que ingresaron por royalty van a ingresar hasta este proyecto, o sea, a este presupuesto municipal. El rol de la Subdere, en particular en la región, tiene que ver con implementar estos tres programas, que son el PMB, nuestro programa de mejoramiento de barrio, nuestro PMU, que es nuestro programa de mejoramiento urbano, y el PETRAC, que es el programa de tenencia responsable de animales de compañía. Yo puse una lámina ahí para identificar cómo se ha distribuido los presupuestos, digamos, en los últimos años, porcentualmente para cada uno de los programas. El PMB tiene mucha relación con esta comuna porque es un programa que se sitúa principalmente para contribuir a cortar la brecha que hay en acceso a servicios básicos, ¿ya? Y efectivamente es un programa que puede financiar proyectos de saneamiento sanitario, energización, asistencia técnica, por ejemplo, es decir, podemos contratar profesionales, como mencionábamos al inicio de la reunión, para poder apoyar en la formulación o seguimiento de los proyectos. También la línea de residuos sólidos domiciliarios, que el municipio hoy día también está postulando para poder aportar con un estudio que nos permita resolver la situación de relleno sanitario. Por otro lado, tenemos nuestro PMU, que es el que financia principalmente la recuperación de espacios públicos. Este es un programa que se está utilizando mucho a nivel nacional a propósito de que eliminar los niveles de inseguridad pasan tanto por un mayor control policial y más herramientas preventivas de seguridad, pero también por la utilización del espacio público. Efectivamente, los antecedentes nos indican que en aquellos espacios que son más utilizados por la comunidad y son más iluminados, la comisión de delitos disminuye significativamente. Y ese programa nos da la posibilidad de financiar recuperación de sedes sociales, canchas, ciclovías, pavimentación. Y nuestro PETRAC, que es el programa de tenencia responsable de animales de compañía, el que atiende situaciones como, por ejemplo, el programa de esterilización, que consideramos es la principal política pública hoy día para el control felino y canino en cada una de las comunas.
¿Hay alguno de los ejemplos de lo que recientemente hemos podido financiar con nuestros programas? El PMB con la instalación de las luminarias solares peatonales, ¿cierto? Que podemos ver por el poblado. El mejoramiento también a través de PMU de la fachada y cubierta del gimnasio techado. Y sin ir más lejos, esta misma sala, ¿cierto?, en donde estamos llevando adelante el Consejo, contó con financiamiento y apoyo de parte de la Subdere para poder recuperar a través de un mejoramiento de la sede, en la infraestructura completa que pudimos financiar también. En este periodo hemos logrado financiar 5 proyectos por un total de 770 millones de pesos. Eso es lo que en este momento, digamos, yo digo en este periodo porque nos ha tocado la gestión del año 22 en adelante, los proyectos del año 24 son hartos más y los vamos a pasar a mirar a continuación. Esa es la actual cartera de proyectos que estamos llevando adelante con el municipio. Los dos primeros son los proyectos que ya están listos para ejecución, digamos que si bien hay que subsanar un aspecto que tiene que ver con la ubicación definitiva de la construcción de salas generadores, ¿verdad, alcalde? Ese es un proyecto que ya está transferido, 303 millones que fue transferido recientemente y está ya en proceso de ejecución y íbamos a buscar la posibilidad de ir a visitarlo con el equipo de la Secretaría de Planificación, la habilitación de la planta abatidora de arsénico, ¿cierto?, para la PR de Ollagüe, que es un PME por 272 millones. Son dos proyectos que están en ejecución. Los otros que van desde el 3 al 8 es la actual cartera de proyectos que está siendo formulada por la Secretaría de Planificación y que nos hemos dispuesto también técnicamente. Hoy día me acompaña Ornella, que es profesional del equipo de la unidad regional que está permanentemente comunicándose con la Secretaría de Planificación, yo diría que todas las semanas, si no varios días de la semana, en poder hacer avanzar esta cartera de proyectos para identificar cuáles son las brechas que tienen en términos de permisos sectoriales, planos, digamos, todos los elementos técnicos que tienen que cumplir para poder ser financiados y elegibles. Y finalmente, la cartera que ya cuenta con un compromiso de financiamiento, ¿cierto?, que es la reposición de la PETAS, ¿cierto?, la planta de tratamiento de agua servía, que es un proyecto que va a ser financiado por la cuota IRAL, que es parte del financiamiento Subdere que termina designando el Consejo Regional todos los años, en marzo. Este año también hizo su distribución y a esta comuna le otorgó 320 millones para poder resolver la reposición de la planta. Eso es un proyecto que está también en una etapa de subsanación de observaciones. Tenemos una consultoría en desarrollo, digamos, la formulación de la consultoría en desarrollo para la factibilidad técnica de la gestión de residuos sólidos domiciliarios de la comuna. Ese es un proyecto que igual ya tiene un compromiso de financiamiento a través de un acuerdo que se firmó con el Consejo Regional el día 6 de junio, que fue una muy buena noticia para esta comuna, por lo demás, que fue la que proporcionalmente se llevó igual un buen compromiso de financiamiento por parte del Consejo Regional y de su gobernador para tres proyectos que parten por ese, que todavía está en una etapa de resolver algunas observaciones para que se pueda desarrollar una consultoría que conduzca a la factibilidad técnica, y otros dos que ya están visados técnicamente, pero que están hoy día en una etapa de que se resuelva un pronunciamiento de la Dirección de Presupuestos, pero consideramos que este es un proceso que, por la experiencia que han tenido otras regiones, no va a ser de largo aliento, a propósito de que ya tenemos el acuerdo CORE y no debiese pasar más de un mes y medio para que tengamos efectivamente la posibilidad de financiar tanto la normalización de el alumbrado público de Cosca y el mejoramiento de la distribución de eléctrica de Ollagüe, que son otros dos PMB, un programa de mejoramiento de barrio que este municipio sacó adelante en términos de visación técnica y hoy día ya están para financiamiento. Esa es una cartera de 12 proyectos que tenemos presente, que hoy día me llevo el compromiso, como nos han solicitado el Consejo Municipal, de no solamente disponer las líneas programáticas, sino que hacer un intensivo seguimiento, hacer también una gestión que tenga que ver con el rol que otras seremías e instituciones, digamos, públicas juegan para el efecto de lograr
sacar adelante esta cartera súper interesante de 12 proyectos por 2.400 millones de pesos que efectivamente atienden requerimientos urgentes de la ciudadanía, que tienen que pasar por un proceso de visación técnica, a propósito que, a diferencia de otros fondos sectoriales, no pasan, por ejemplo, por el Sistema Nacional de Inversiones, es decir, no requieren evaluación social del Ministerio de Desarrollo Social, y que por lo mismo sí requieren una visación técnica tanto a nivel regional como central, que subsanamos en una conversación permanente con la Secretaría de Planificación y que ha ido avanzando efectivamente para que ya 4 de esos 12 proyectos están con completa visación técnica para ser financiable y ejecutable. Los otros 8 estamos hoy día en una tarea de poder en conjunto resolver en el mediano plazo para que puedan estar financiables. Eso yo cierro solamente con una imagen ahí que fue el día de la promulgación del royalty en la comuna de Calama. Esta es una tremenda noticia también para la región que, entre otras cosas, se sitúa como un acto de justicia social, territorial, por una región que históricamente ha sufrido los impactos de la minería y que contaba con pocos argumentos para decir que efectivamente algo está quedando en la región. Yo creo que el gobierno lo ha dicho, el presidente Boric lo ha dicho, este es un paso significativo en ese camino. Esta región va a ser beneficiaria este año solamente por 6.390 millones de pesos, que van a duplicarse el próximo año. A Ullagüe le correspondieron 343 millones, ¿cierto?, que también es significativo porque constituyen un 12% sobre los ingresos propios, vale decir, en la comuna para la cual sobre sus ingresos propios por presupuesto municipal es la que más impactó en la región y que el próximo año va a ser el doble, entonces va a ser doblemente significativo, así que esperamos poder seguir contribuyendo por esta y otras vías a mejorar o acompañar la gestión que ustedes a buena hora realizan para su comunidad y cuenten con la disposición de esta subsecretaría y del gobierno del presidente Boric en la región para que podamos seguir avanzando en esta línea. Eso, muchas, muchas gracias. Gracias al jefe regional, ahí nos dio un avance propiamente tal de la subdere de los proyectos que tenemos, que justamente son la problemática que usted mencionaron, así que ojalá avancemos luego ahí, Matías, cualquier apoyo entre servicios, ustedes de repente más luego los permisos, así que tomo ahí la palabra de todos los concejales que mencionaron, así que agradecido, Matías. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta para darle la concejala Karen. Yo quería consultar si ahí ya tienen observaciones, yo creo que ya tienen las observaciones del proyecto de la reposición. La reposición de la plata de tratamiento de agua sería, ¿cierto? Como es una emergencia, y para nosotros es una emergencia, por los malos olores, por todo lo que se está subsanando en la comuna, al decretarse como una emergencia, ¿se podría realizar el proceso más rápido del proyecto? Sí, bueno, la verdad es que ya subsanamos en la etapa que tenía que ver con bienes nacionales, que eso fue igual una gestión que se logró desde el municipio en coordinación con el apoyo que pudimos dar. Hoy día estamos resolviendo el tipo de solución que tiene que tener ese proyecto, que es un elemento un poco más técnico que los profesionales del equipo nos van a dar como respuesta. De hecho, comprometimos una reunión para el próximo viernes 5 de julio que es específicamente para definir una solución técnica que nos permita que esta inversión no nos perpetúe el problema, no solamente lo postergue, sino que en definitiva nos permita que en el largo plazo esta inversión tenga significancia para que no tengamos que en 2 años más estar volviendo a hacer una inversión. Y en eso hay una respuesta técnica que el municipio, a través de la Secretaría de Planificación, una consultora que por la cual se están haciendo acompañar, si no me equivoco, huella local, alcalde, también va a ser parte de esa reunión, y nosotros, comunidad técnica, este viernes, para dar una respuesta definitiva en cuanto a esa vía. Ahora, lo que vamos a solicitar, a requerimiento de este consejo, es que se le ponga urgencia de todas las partes involucradas, a propósito que se constituye como una emergencia.
Yo, mi consulta es si es que esa emergencia es algo que identificamos desde el poblado o efectivamente está identificado como una emergencia sanitaria que haya sido por las instituciones sí. acreditadas para... Se la prende constantemente, sí. La prensa tiró el tema de emergencia por el tema del agua. Entonces yo solicitaría ahí que sea parte de la carpeta del proyecto la incorporación de ese... ¿Puedo hablar un poco de lo que dice Matías? Por favor. Ese proyecto ingresó como oficio de la Serenia en Salud como parte del requerimiento y como también aparece está observado programa, o sea, quiere decir que ya pasó en Santiago una revisión. Las observaciones que están funcionando ahora son la revisión de Santiago, que no eran muchas, que la principal era el tema del terreno, que ahora ya sabemos que está solucionado. Y bueno, la conversación que dice Matías que tenemos que tener con Boya Local, y si no hubiesen más problemáticas, el proyecto podría seguir su curso en Santiago, que es como la siguiente evaluación que es la para que tenga la elegibilidad. ¿Este proyecto necesitaba la aprobación de la comunidad que ha hecho Está aprobado, concejal. Sí, está ok. Está ok. La documentación de la directiva, ok. Entonces ya estaría como todo... Tiene un muy buen perfil de avance. Ese proyecto en particular creemos que es de los que van a salir más rápido. Sí, el tema técnico, como mencionaba Matías, por la saturación del terreno. Entonces ya tenemos que ver otro tema de tratamiento del agua, concejala. Y eso es lo que estamos viendo ahí, cuál es la mejor opción para no volver a invertir porque el terreno ya está muy saturado. Y pedir otro terreno, ahí tenemos que hacer todo un tremendo. Entonces estamos viendo qué tecnología mejor podemos utilizar. No, alcalde, estoy claro que hay que ver otro tema de terreno, porque ya prácticamente la población se va agrandando y ya va a llegar a esos sectores, pero hay que ver una solución de emergencia. ¿Verdad, alcalde? Yo creo que tenemos que buscar la solución, no podemos seguir permitiendo esto. Ya los pobladores muchas veces, ya hay una carta donde también ellos están haciendo hincapié de lo que está sucediendo. Sabemos lo que está pasando y es una necesidad que no solo, como le digo, no solamente que nos afecta a nosotros, sino que afecta a la población en general. Todas las personas que viven dentro de la comuna de Aguas son los afectados. Y no podemos esperar que pase algo más grave para poder buscar una solución de emergencia. Actualmente se están extrayendo las aguas con nuestro camión de aguas negras y se están depositando en el sector de la planta concejala. Eso es lo que se está trabajando en este momento. Es que al hacer el depósito en las aguas negras, de ese sector viene el mal olor, por ese sector pasan los malos olores. ¿Sí? En la planta se están tratando, en la planta. Los olores están viniendo por debajo de las cañerías. Eso es lo que está pasando. No es que el viento sí apoya un poco. Y más cuando son los vientos más fuertes, pero los olores ya están empezando a salir por debajo de las cañerías. Uno abre las llaves y el olor empieza a salir de las cañerías desde abajo. O ya los oestes no están, los pozos negros y en las casas que están conectadas igual ya han tenido muchos problemas. Y eso es, sabemos que tenemos unas aguas con arsénico, o ya la comuna que tiene el agua con más calidad de arsénico. Y esa es la agua que algunos pobladores todavía toman. Porque no todos tienen para comprarse el bidón de agua que tienen que tener. Porque nuestra población es mayor, adultos mayores. O madres solteras. ¿Y para qué trabajan ellas? Para mantener su familia. O sea, y si yo tengo agua en mi casa, voy a preferir consumir esa agua que estar gastando agua en comprarme una agua que a lo mejor que tengo que traer de Calama o en otros sectores. Sabemos que el municipio igual está apoyando en eso. ¿Pero qué hacemos con las familias que son grandes? Porque el hacinamiento en las casas es mucho. Estamos hablando de que en algunas casas viven 5 familias juntas. Estamos hablando de que viven más de 15 personas en una casa. Esa es la emergencia que nosotros tenemos en la vida. Gracias, concejala. Bien, por favor, Matías. Sí, alcalde, solo para cerrar agradeciendo su consulta. No quiero dejar de extender una invitación porque todo lo que ustedes nos plantean, cuando se ha sido planteado en alguna mesa en la que han participado actores que le toca revisar proyectos de otras comunas, nuestros revisores a nivel central han sido súper significativos para mejorar nuestros procesos. Sin ir más lejos, la participación de... el equipo de la Secretaría de Planificación de Ollagüe en una actividad que tuvimos en Coyoantay, en San Pedro de Atacama, en septiembre del año pasado,
adicional al rol que jugó también la Secretaría de Planificación de Tocopilla, en otra instancia que tuvimos con nuestro nivel central, activó una gestión súper significativa que tiene que ver con la visación de los precios de los proyectos. O sea, el relato que nos contaron los muchachos de la Secretaría de Planificación de las dificultades que tiene Ollagüe para concretar un proyecto, efectivamente significó una modificación de la guía operativa de Subdere para la revisión de los proyectos, que hoy día está agilizando en semanas la visación técnica de un proyecto. Y a mí me parece súper relevante ese ejercicio y tengo toda la intención de que se siga profundizando. Y así como ustedes tuvieron un encuentro en Serena, ¿cierto?, por los diálogos de la descentralización para la construcción de la política de descentralización de Chile, que va a significar un proyecto de ley que se va a presentar en el gobierno del presidente Boric el segundo semestre, también hay otra instancia de participación en cada una de las regiones que se va a hacer, en el caso de Antofagasta, el 18 de julio, en la Universidad de Antofagasta. Yo sé lo complejo que es llegar de aquí a Antofagasta, pero les pido encarecidamente que puedan participar por el significativo rol que el relato que ustedes nos plantean significa las políticas públicas que se están tomando en adelante. Así que les dejo extendida la invitación, que de seguro ya les llegó a sus correos, para que puedan acompañarnos ese día en este diálogo participativo. Eso, alcalde. Muchas gracias, Matías. Bien, agradecemos la presencia de la Seremi de Gobierno, Seremi Economía, al jefe regional de la Subdere, y esperamos que esta, bueno, ahí los concejales expresaron directamente la problemática que tenemos, así que ahí me sumo también y esperar que los proyectos salgan luego, pues si acá todo se soluciona con proyectos, así que agradecido, y de ahí a lo mejor nos juntamos en terreno, no sé si después, terminando el consejo, vamos a hacer una visita de terreno, pero voluntaria, así que ahí los vamos a invitar, ¿ya? Ya, gracias. No hay problema, gracias. Gracias. Bien, continuamos con la sesión de consejo. Pasamos al punto número 5. Tiene que ver con la cuenta de algo, concejal, por AMRA. Aquí fue una presencia. ¿Alguna cuenta por alguna comisión de trabajo? Pasamos entonces al punto número 6, que tiene que ver respecto a los varios. Yo tengo un vario. Tengo que nombrar a un representante para la reunión de Amunoche, que se va a realizar en San Pedro Atacama, en la cual yo no voy a poder participar, el día 4 y 5 de julio. Entonces me piden un representante y tenemos que tomar un acuerdo para que me represente un concejal. En este caso conversé con el concejal Edwin Guaita, para que pudiera representar en la reunión de Amunoche. Entonces, ahí tenemos que tomar un acuerdo para que vaya con la autorización respectiva. Entonces, voy a tomar a pronunciamiento para que... Sí, me pidieron un acuerdo la directora Sandra Pastene. No se ha tomado ningún acuerdo en esta oportunidad, concejal. No, ya no me confirmaron que no se tomaba ningún acuerdo, pero sí para el quórum. Para el quórum... Representación. Por parte de los concejales. No representar al alcalde, que el alcalde no quiere que yo lo represente, pues no hay problema. Siempre lo ha dejado claro en la reunión y en la monarquía que yo no lo represento, así que yo no tengo ningún problema. Bien, entonces voy a tomar el pronunciamiento para que nos pueda representar el concejal de Guaita, al alcalde. Alcalde, y una consulta, ¿por qué estoy tomando la determinación? ¿Eso? Porque es un representante mío, pues. Ya, pero usted, ¿porque usted nomás lo elige o...? Sí, pues, sí. Yo lo elijo, sí. ¿Por afinidad? No, pues, conversé con el concejal Guaita, lo conversamos y me dijo que sí. Él fue el primero que se vino por afinidad o por el tema que sea, pero es un representante de concejal Luis. Bien. Tomamos el pronunciamiento para que el concejal Edwin Guaita me pueda representar en la reunión de Amunoche el día 4 y 5 de julio en San Pedro Atacama. Concejal Jean Ramírez. Aprobo, alcalde. Concejala Julia Pizarro. Concejal Dil Vicentelo. Aprobo, presidente. Concejal Luis Cutipa. Aprobo. Concejala Karen Salinas. Aprobo, alcalde. Concejal Edwin Guaita. Me abstengo, presidente. Muchas gracias. Con el voto a favor del presidente y la abstención del concejal Edwin Guaita, se aprueba la representación por parte del alcalde. ¿Acuerdo número? Acuerdo 090, señor presidente, señor concejal. 090. Gracias, concejal. Gracias, señor secretario. ¿Procedemos a los varios? Sí, por supuesto.
Esperamos un ratito para que empecemos con los varios. Lo esperamos mejor para acá. ¿Nos damos 5 minutos? Ya. Ya, 5 minutos. Pues eso y comenzamos con los varios. Para que vayamos a abrigarnos y a fumar.
Retomamos la sesión de Consejo Municipal número 19, con fecha 2 de julio del año 2024. Vamos a proceder al punto número 6, que tiene que ver con los varios. Ahora comenzamos la red por don Jan, ahora comenzamos por don Edwin White, así. Ahí. Por favor, concejal. Gracias, presidente. Bueno, vamos a iniciar con el tema de los estudiantes. Hoy tuvieron su viaje en la madrugada. Esperar que les vaya muy bien a ellos, que al fin y al cabo nos representan a la comuna. Bueno, fue agradable ir a despedirlos. Emocionante, lo único malo, se quedaron dos menores abajo, alcalde. ¿Usted sabe cuáles son los motivos? Uno de salud, concejal Guaita, y el otro por no contar con cédula de identidad. Cédula de identidad. Entonces, esos fueron los dos casos que se bajaron, concejal Guaita. Bueno, agradecer la gestión que hace, no sé si el Departamento de Turismo o quién lo hizo, que realmente para los muchachos creo que realmente es muy especial que ellos salgan, conozcan otros lugares, no se queden encerrados en la comuna. Entonces realmente se siente feliz uno cuando ve a los muchachos partir a otros lugares para dar a conocer su comuna y también ellos conocer otros lugares. Segundo punto, presidente, bueno... Gracias, concejala. Bueno, ahí ese reconocimiento, que salgan los niños ahí a otros lugares. Muchas gracias. Presidente, lo segundo, ¿ya envió el oficio a Bienes Nacionales por el tema de la sala de mayordomo? El oficio lo está preparando la abogada. Espero, ojalá, que esta semana ya salga como corresponde a Bienes Nacionales, concejal. Pero está en conocimiento la abogada Pía. Me parece, una vez que ya esté el oficio, ¿me puede hacer dar un comunicado para poder comunicar a la asociación de mayordomo? Ya va, concejal, no hay problema. Bueno, presidente, lo último, el tema que realmente aún me tiene un poquito preocupado, el tema de, no sé qué respuesta me tiene con el tema del proyecto del estadio municipal de Ayahue, con el tema de las deudas que están impagos a un subcontratista. Bueno, yo lamentablemente como concejal y me siento un poquito, como le dijera, desmotivado en este tema, porque lamentablemente yo en la semana pasada solicité una reunión con algún representante del proyecto del estadio, en la cual me quedé hasta las 18 horas ahí en el estadio pensando que iba a llegar alguien y nada, y lamentablemente... Bueno, me hubiese gustado que don Oscar también estuviera más motivado con el tema para ver qué está pasando con el proyecto o por qué se están adeudando a este contratista y hasta ahora ninguna solución. Le envié a usted un correo en la cual solicitaba un representante del consejo, en la cual usted me dijo que le íbamos a hacer vía online. Y yo sugiero que... Para el próximo consejo, presidente, vayamos a terreno a ver qué está pasando con el proyecto. Que me dé ahí un punto para ver realmente qué. Entonces, ahí ver qué está pasando en terreno y al mismo tiempo pedir informaciones, si hay pago o deuda de cotizaciones, todo eso que realmente me preocupa es este contratista. Creo que tenemos este proyecto más grande que aquí en Ollagüe. Y que realmente no sé si se está llevando a cabalidad o realmente, porque vemos que los plazos ya van atrasados. Se suponía que cuando fuimos a la visita al estadio hace como tres o cuatro meses ya, se nos dijo que en dos meses ya el pasto sintético iba a estar ya. Y hasta ahora, si vamos, no vemos mucho avance, por lo menos personalmente no he ingresado al proyecto en sí, pero sí uno lo mira de afuera, porque lamentablemente tenemos que ir con alguien de Secoplan para poder ingresar y todo el tema. Pero sí me tiene un poco decepcionado que realmente personas que son representantes de una empresa no puedan recibirte, o que me dijeron a las 16:30 horas, 17:15, y al final que venían atrasados de Calama. Entonces creo que no sé si no quieren dar la cara o qué pasa, porque yo necesito ver soluciones para unas personas que realmente fueron afectadas con su sueldo. Vinieron a trabajar y hasta ahora no se les ha pagado ni un peso. Entonces creo que también nosotros aquí en Consejo, también nosotros aprobamos este proyecto,
aprobamos al contratista que licitó, entonces creo que también a nosotros se nos debe un respeto y darnos explicaciones qué está pasando o si realmente el subcontratista que está denunciando este tema no tiene razón. O sea, que se, yo quería escuchar a las dos contrapartes, pero como te dije, solamente tengo opinión de del subcontratista y no tengo ninguna respuesta del contratista. No sé qué está pasando ahí, alcalde. Para mí es un tema muy muy serio porque se supone que este proyecto para nosotros era muy importante y la idea era entregarlo a fin de año. Pero así como vamos, los plazos ya se están alargando. Si no me equivoco, eran 7 meses el proyecto para la entrega y creamos, vamos muy atrasados. Pero sí me preocupa el tema, el no pago a su contratista y a los trabajadores que vinieron hasta Villagua. No sé, presidente, me gustaría más a mí ver esto en terreno o aquí en consejo, vía online. Ya, concejal, vamos a hacer una reunión para el próximo martes con la empresa. Voy a solicitarle que venga el gerente de la empresa para que podamos tener posterior al consejo una reunión ahí en la cancha de fútbol y que nos muestren los avances y todo, cómo va el proceso. Así que ahí lo voy a citar y ojalá me confirme su venida. Sí, igual que nos tengan un informe de las planillas de pago, lo que han cancelado o cuánto se está dando a algunos subcontratistas. Ver todos los temas, como le dije, y ver el pago de cotizaciones de algunos trabajadores que, como le dije, todos venimos a trabajar por algo y realmente hay mucha gente que se fue decepcionada de la comuna. Y como le dije, como Yagüino, de verdad, es lata que escuchar que digan que Yagüino no cumple con los tratos que hacen. Y no es Yagüino, tampoco el municipio. Nosotros tenemos un contratista a la cual se le dio una licitación. Creo que la licitación más grande que tenemos, el proyecto más grande que hemos tenido este año y en esta administración. Y lamentablemente estamos viendo estos problemas y escuchando estas cosas que realmente, como ya bueno, de verdad me hace sentir mal. Y creo que, como le dije, como concejal igual, que te digan a las 16:30, después 17:15, a las 17:30 no aparecieron nada, pero después llegaron más tarde. Y ya a las 18 horas ya se fueron todos los trabajadores, todo el tema, y ya no quiso molestar. Pero sí llegaron a descargar allá, y como les dije, no sé qué pasa con los contratistas o cuál es el temor, o qué esconden, o qué están escondiendo, porque realmente, si yo estoy bien, estoy haciendo bien las cosas, voy a dar la cara y explico y digo esto. Entonces realmente es una situación preocupante, más que todo por personas y familias que están sin un sueldo pagado. Entonces creo que todo hoy en día vivimos de un sueldo. Ya, concejal, tomo ahí su solicitud, ¿eh? Para tramitarla el próximo martes. ¿El próximo martes, presidente? Sí, concejal. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, concejal Guaita. Concejala Karen. Alcalde, le dije una carta que fue entregada a mi persona por una pobladora. ¿Ya? No sé si se puede leer. Sí. Gracias. Señores autoridades presentes. Estimados, no es grato saludarlos y a su vez les exponemos lo siguiente. No es posible que en esta época habitantes de Ollagua y sobre todo las personas adultas no cuenten con baño. Durante más de un año que no contamos con los servicios básicos necesarios de todo ser humano, como es el caso de, dos puntos. Falta de agua potable. Desde el mes de enero fuimos afectados por la destrucción de la bocatoma por lluvias. Esto también implica que los agricultores de la comuna no cuentan con este vital elemento para el riego de sus siembras. Estamos en sequía, no hay respuesta de una solución definitiva. El municipio cuenta con recursos, pero no es prioridad y lo necesitamos con urgencia, dado que ya comienza la época de siembras y no podemos generar productos de autoconsumo y en algunos casos ventas de ellos que nos ayudan a generar un pequeño ingreso económico al grupo familiar. Corte de energía eléctrica. Debido a esto, la población se ha visto afectada por la pérdida de artefactos, servidores, estufas, calientacamas, lavadoras, entre otras, sin respuestas ni soluciones. Alcantarillado, en malas condiciones. Los malos olores son desagradables y generan una contaminación a toda la población. Tampoco hay solución. Estamos molestos como habitantes y sentimos que Ollagua no se prioriza. Se generan recursos o proyectos a localidades en las que no viven personas, como es el caso de Cosca, proyecto de electrificación. Se invierte en proyectos de envergadura, pero actualmente no son relevantes para nosotros, como es el caso del estadio. Entendemos que puede ser necesario, pero no prioridad. Estamos cansados y cansadas de no contar con habitabilidad, como tampoco cubrir nuestras necesidades básicas. Basta de migajas y de vernos como ciudadanos de tercera categoría. Hay adultos mayores y niños que se ven afectados. Muchos de ellos aún hacen sus necesidades a la intemperie por no contar con un baño digno. No existe un plano regulador.
falta de fiscalización en las tomas de terrenos de personas que no son ni viven en Ollagüe. Queremos soluciones, no buenas intenciones. Atentamente, Marta Coralianza, Milton González, Rosana Cruz Salgado, Samuel Achú Colque, Silvia Quispe, Rogelio Tuna, Elena Achú, Rosmere Mamani, Elizabeth Urrelo, Alicia González, Santos González, Francesca Ábalos, Francisco Ábalos, Teresa Mamani, Juan Troncoso, Santos Valdivia, Martina Salvatierra, Juana Huanca, Esperanza Sánchez, Dorotea Urrelo, Flavia Bernal Cruz, Toribio Gonza y Juan Castillo M. Gracias, consejera. Sí. Yo tomo la mía, así que... No, vale. Alcalde, yo creo que ya le planteé todas las mismas problemáticas que iba a plantear a la Seremi, el tema de necesidades básicas, el tema de bienes nacionales, el tema de salud. Pero sí creo que es súper importante, como decía el concejal Edwin, no solo felicitar al joven José, sino que también a los profesores, a la fundación, al municipio, por la actividad que están haciendo con los niños. Creo que la escuela vaya a mostrar la calidad de interpretaciones que tiene, como es la Orquesta Andina. Creo que es súper gratificante como pobladores, como apoderados. Sé que va a ser una experiencia hermosa para ellos. Van a llegar con nuevos saberes, nuevos aprendizajes, igual como lo hicieron cuando fueron al tema de los museos. Conocieron muchas cosas que a lo mejor acá no lo ven y llegan con esas inquietudes de, como niños, de seguir queriendo aprender más. Así que felicito a los profesores, como les digo, a los docentes, a la señorita Pamela, que también estaba ahí. Y que sea en buena hora para ellos, que todo sea en espiritual para ellos, que la sabiduría que ellos van a adquirir allá igual la puedan replicar acá en la comuna, porque de irse de desierto a lo más verde o otro tipo de frío, otro tipo de clima, para ellos va a ser algo, un cambio de la tierra al sol. Eso, alcalde, y lo otro es, alcalde, me gustaría que cuando hagan estas reuniones, yo sé que usted está súper ocupado, pero el tema de descentralización que vimos en La Serena era súper importante. Creo que nosotros con Luis tratamos de dejar todo plasmado en el tema de qué nos perjudica a nosotros como comuna, el tema de la descentralización. Creo que... como bien lo decía yo, no solamente Ollagüe, sino que todos planteamos las mismas necesidades o las mismas inquietudes. Todo era bienes nacionales, MIMBU, salud, carreteras, educación. Creo que era todo lo mismo a nivel nacional y a nivel zona norte, como dijeron norte chico, pero bueno, nosotros somos zona norte, norte grande. Pero nos dijeron norte chico y creo que el presidente ahí supo subsanar esa observación. Pero lo insto a que pueda participar en esta actividad del 18. Es súper importante para que también usted como alcalde deje plasmada también las necesidades o qué es lo que nosotros queremos descentralizar. Ya no esté centralizado solamente en Santiago, sino que también se venga acá a las comunas. Eso, alcalde. Ya lo otro ya lo dije, como le dije a la Seremi, espero que podamos ver proyectos de emergencia. Y acá, como bien lo leyó el secretario, también los plasman pobladores, que son las necesidades que son de urgencia. Eso, alcalde. Gracias, concejala Karen. Concejal Cutipa, sus varios. Más que nada, reforzar esta carta que dice muchas problemáticas que tenemos, que de verdad doy razón a la gente que escribió esta carta porque son problemáticas básicas.
que tenemos que tener todos los seres humanos que hablan tanto de Ollago, que tenemos un per cápita bastante alto y tenemos esta necesidad por X motivo. O sea, que no sea una carta más, nomás esta carta, y que la analicemos de una manera más profunda. Y para reforzar el tema de la sala de mayordomo, claro, estaban preguntando por el oficio, si se había mandado o no. También tenía unos puntos, pero lo comentó el concejal Ewen. Y el tema de descentralización, claro, importante lo que decía la concejala Karen. Fuimos a esa reunión, que dejamos bastante provecho y comenzamos con bastante gente. No dejar de lado este tema, en la reunión del 18, continuar con esta gestión, concejal, igual voy a ir. Qué bueno. Es importante porque, bueno, siempre ha sido a nivel nacional una problemática el centralismo y aparte, por la parte de la región igual. Como se lo recalcamos a la Seremi, no podemos solucionarlo a nivel nacional, pero a nivel regional igual tenemos que recalcar, y a las autoridades que vengan siempre es lo mismo, porque a veces de Santiago esperamos respuesta y, como decía la Seremi, los valores cambian de un rato para otro. Y ahí es también una problemática, porque fallan los proyectos, los valores no son los mismos que cuando se comenzaron los proyectos, y todo esto viene de porque se mueven las cosas de Santiago. Centralismo. Joder. Centralismo. Pero hay que enfocarse en eso. Eso más que nada, gracias, concejal Luis. Mucho gusto. Concejal Dir, sus varios. Gracias, presidente. Respecto a lo que dice el concejal Guaita, sí, que se puede sumar también al equipo de Secoplan. Yo creo que tiene algo harto que ver respecto a lo que estaba mencionando el concejal. Alito, principalmente, así tiene conocimiento de lo que está pasando. Ya, ok, para la reunión del día martes. Claro, lo otro en relación a la carta que nos llegó, bueno, reforzar también, como todos lo hemos dicho, las necesidades que está pasando aquí nuestra gente. Yo no sé qué está pasando con los distintos departamentos que funcionan en la municipalidad, por ejemplo, Dideco, que maneja Fomento Productivo. Acá se especifica que no hay mayor apoyo o preocupación respecto a los pobladores que tienen. Aquí lo decía. Exactamente. No sé qué tipo de apoyo o gestiones se están coordinando respecto a lo mismo. Las visitas domiciliarias que debería ejercer Dideco para ver la realidad de las personas respecto a las necesidades, tratar de apoyarle un poco más, obtener más presencia. Yo no sé si eso se está haciendo, presidente. Sí, el tema del apoyo ahí de con los agrícolas. Se hicieron reunión, hoy día mismo viene la Seremi de Agricultura con algunas propuestas, y está metido ahí Fomento Productivo. Entonces van a tener una reunión el día de hoy para ver, ya concretar algunas intenciones que tiene esta agrupación. Pero sin duda hay que hacer más, o sea, no hay que quedarnos cortos ahí con eso. Sí, pues independiente que la Seremía igual tenga acciones más concretas y más directas con eso, aquí la municipalidad también juega un rol importante. Entonces, son trabajos o acciones complementarias que se deben hacer, ¿me entiende? Entonces, y eso parte por las direcciones de los departamentos. Ya que Dideco también maneja Fomento Productivo y también tiene que estar a la altura de eso. Entonces, yo no veo ningún trabajo respecto a lo mismo. Ya. Y respecto también a las visitas que deberían periódicamente estarse haciendo. Yo no, por eso lo consulto, no sé si está haciendo o no, o qué es lo que se está haciendo respecto a eso. Así que, para que se lo manifieste la directora, escuché por ahí que ahora pidió vacaciones, no sé qué. ¿Cuál es la preocupación real con las personas? Pues, así que, eso, presidente. Ya, dale, concejal Dirk. Concejala Julia, sus varios. ¿Hay alguna solución con el agua? Porque igual el día sería muy poca presión. El agua no acumula en las noches de concejala Julia, y debe ser netamente porque se deja la llave abierta, y por eso hay muy baja presión. No tenemos problema ya. El agua que sale de la boca toma es la que llega al estanque. Ya en la tarde se recupera un poco porque ya no ocupan, pero ya en la mañana está vacío el estanque. Y debe ser netamente porque estamos dejando la llave abierta, a lo mejor, para evitar congelamiento. Pero es el agua que hay. No hay un problema de la red o de otro tema, concejala. Entonces, hacer un concurso, hacer un llamado a un tema, se le puede llamar un uso razonable del recurso hídrico, sería eso. Ese es el problema. Va casi todos los días al estanque y se está pegando por lo menos una o dos vueltas a la boca toma, a revisar, a limpiar, porque igual está preocupado, pero va, no, sí. Y igual, alcalde, cuando va a estar llegando, no sé si ya
No, ese no lo... Va, voltea los tarros. Ya. Ya. Ok, concejala, se lo voy a... Yo no le he dado la desinstrucción, concejala. Se ve. Ahí sí que ahí lo voy a retomar. Gracias, concejala Julia. Concejal Jan, Chupario. Gracias, alcalde. Bueno, no voy a escatimar en la carta que llegó, porque obviamente es algo que venimos y todos venimos cuantificando hace mucho tiempo y esperamos, ojalá, entregar algo de solución antes que el periodo acabe. Alcalde, con respecto al tema del estadio que plantea don Edwin, la semana pasada intenté ir a conversar con y me dijeron que no estaba el hito que estaba a cargo del estadio. ¿Hoy día se podría conversar con él? Quizás no cabe o tampoco está. ¿El hito de quién? Del estadio. ¿Por parte municipal? Sí, por parte municipal. Mira, iban a participar a las 15 horas en una reunión de la mesa técnica de proyectos. Ya. Después de eso, a lo mejor, si no están almorzando, no tengo problema. Si ¿verdad? ¿Se puede conversar? Sí, sí, es que netamente para, por ejemplo, hoy día, cuando pasamos, vi que ya están tirando el pasto. No sé si técnicamente eso está bien o no. El pasto es como la última etapa. Pero netamente para saber si por la contraparte va bien. Entonces, con lo mismo, saber si ya salió el llamado para la contratación de la contraparte que estaba solicitada. Sí, está en licitación. Se cierra, si no me equivoco, el 14 de este mes. La licitación, la apertura del oferente concejal. Ya. No le podría confirmar la fecha, sí, pero está contratado ese servicio de asesoría técnica. Ya, alcalde. Otra consulta con respecto, hoy día en la mañana nos llegó un correo de don José Arrieta, que explicándolo más o menos, ya. Y en el cual un punto dice que en el listado de pasajeros, ahora dice que ahí nos explica que un muchacho se quedó como abajo del avión, nos dice que uno. Fueron dos. Sí, pero acá dice uno, el cual dice que no tiene regularizada su cédula de identidad. ¿Sí? Una consulta, ¿eso no se pudo visualizar antes? Porque no habla de extravío, habla de que no la tiene regularizada, me imagino. Se hicieron una o dos reuniones con los apoderados y se le informó todo lo que tenían que llevar, el itinerario, los documentos, todo. A lo mejor no alcanzaron a sacarlo, se le extravió últimamente, ahí desconozco la parte personal de ese caso, concejal. Ya, netamente porque ese dinero, imagino que se pierde, ¿cierto? ¿Ah? El dinero no, se pierde. Por supuesto, no, si no va, se pierde ese porque está en un servicio contratado, concejal. Sí, entonces eso es como una consulta, ya que si se pudo haber evitado, es una cosa, pero si es que no, se entiende, era mayor. Otro alcalde, ¿en qué estado se encuentra don Arturo usted? Que don Arturo me llamó hace como dos días, está en Santiago haciéndose unos exámenes médicos, ya lleva como una semana y media o menos en Santiago. Ya. Por eso no vino a la sesión anterior tampoco, así que esperamos que le haya bien en sus exámenes, pero está netamente en Santiago, concejal. Ya. Esta es una consulta, a ver si la puede consultar con el abogado. ¿De qué manera el municipio puede cooperarle a don Arturo, dado que su situación de salud igual está un poquito más compleja? Entonces, considero que como un respeto a su trayectoria, y ya que lleva muchos años, sería bueno saber si como municipalidad se puede aportar algo. Ya, en consultar no hay engaño, concejal, déjeme verlo con Dideco y con el asesor jurídico, a ver si hay alguna opción de algún aporte que se le pueda hacer a don Arturo. ¿Ya? No me cierro ahí. Ya, y lo último, alcalde, había el proyecto de la planta de agua, tenía que haber sido entregado el domingo, ¿cierto? Sí. Si no lo recuerdo. ¿Fue entregado o no? No, llegó una carta de ampliación una solicitud de ampliación por 31 días. Entonces, deberán estar entregando el 31 de julio la planta batidora. Esa solicitud llegó, concejal. Ya. Y bueno, antes que se me quede el tintero, la Seremi que estuvo aquí presente nos dio varias alternativas para poner en marcha el tema de la camioneta municipal, de la camioneta de patrullaje. Ya sería bueno darles cabida a esos comentarios que ya hace. Director, a esa. Un poquito. Ya. Ahí tú me vas a comentar un poquito más al detalle la. Consultan los concejales por el tema del patrullaje preventivo. Si bien no podemos hacer el patrullaje mixto todavía por la falta de convenio, pero habíamos hablado algo sobre el patrullaje preventivo. No sé si nos puede
Sí, el alcalde, si me permite también responderle a usted, concejal, respecto a las visitas domiciliarias. Sí se están haciendo visitas domiciliarias, no es necesario que vaya yo de manera personal porque tenemos todo un equipo con respecto a eso. Está nuestra colega de la Oficina Local de la Niñez, está la señora Patricia, que también hace las visitas, y se evalúan los casos de acuerdo a eso, ¿ya? A las entrevistas sociales y a las visitas que usted estaba preguntando. Sí se hace, tratamos de manejar lo que más podamos con respecto a que si va la colega, la información nos retroalimenta para poder hacer los informes, porque esta directora igual no ha tenido como mucho tiempo para poder constituirnos en terreno. No es necesario que esté yo, pero sí está el equipo de Videco, y eso quiero dejarlo súper claro. Estamos haciendo un trabajo en terreno, hay harto trabajo administrativo también, pero por cualquier duda sí lo estamos haciendo, y eso yo quería venir y planteárselo a usted, concejal, que sí lo estamos haciendo. Directora, ¿y por qué acá llega una carta que dice como lo contrario? Que dice que no se están haciendo visitas domiciliarias. O sea, dice que no es prioridad. ¿La visita? No, que no es prioridad, que la comun, la, que parte del poblado no es prioridad. Pero, o sea, ¿a qué se refiere, o sea, con porque, eso, concejal? ¿Por qué se siente abandonada la población? Sí, pero eso no tiene que ver por no hacer las visitas domiciliarias, y tampoco vamos a asumir un tema como social con respecto a toda la percepción que pueda tener la comunidad respecto a eso. Yo ahí en la carta acabo de mencionar